Rar. Buenas noches. Rar.
Hola, buenas noches, preciosuras. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidas al directo de esta noche. ¿Cómo están? Hola. Hola, Neisser. Déjenme agradezco las suscripcioncitas que acaban de pasar hace unos minutos que no agradecí. Muchísimas gracias a la preciosa de Molly. Le mando un beso en la colita, la preciosa que ya tiene 33 mesesotes acá. Y a Supremo Thor, que tiene 3 mesecitos. Buenas noches, guapo. Muchas gracias por Buenas noches, resuscribirte a mi mi señora canalito. hermosa. Un Buenas día me voy a noches. tatuar su precioso rostro. Uy, ¡Ay, caja de perro! felicidad No, me va a hombre, no verte. cabe en Un una pierna mi abrazote. pinche ¿Qué tal carota. todo? No hagas Un eso. abrazote. Todo bien. Muchas gracias por Cara sonriendo preguntarme, con ojos preciosa de Lalita. corazón, cara Thank you. sonriendo con ojos Beso de corazón, grande. cara sonriendo con ojos de Gracias, corazón, cara Lalito, por sonriendo esa con ojos de tierdos. corazón. Otro mes más con la más hermosa, con mi crush, bella amor de mi life. Espero que sean muchísimos más. Espero que te encuentres muy bien, mi Ren, te amo. ¿Cómo que ¡Ay, Ren mi vida! Belinda? Ah, por estar en la cara de otras Buenas personas. noches, Hola, Ren. Mikey. ¿Cómo ha estado su día? ¿Se siente Mi día bien. mejor? ¡Qué felicidad verla, Pepo Love! Muchas gracias, precioso. Para mí también. Mucha ¡Ay, mi felicidad vida! verlos el día de hoy. Nada más les Besos en tu cambié el día colita, mi de Rencita descanso. preciosa, Molly Esa es la Hirocho, tuya al doble. Los que me mandes, pero al doble. Muchas gracias, mi Molly, por los bichitos y por los meses ya por Konnichiwa. acá. Siempre tú tan linda conmigo. WhatsApp, WhatsApp, Chacalita. ¿Quién me mandó esos? ¿Qué onda, Tony? Muchas Konnichiwa. gracias. Baba Yaga, precioso. Thank Buenas you por el noches, mi tercer señora mesecito hermosa. aquí. ¿Cómo Un está? beso ¿Cómo grande. estuvo su Muchas día? gracias ¿Sí por el descansó? amorcito, de ¿Ya verdad. comió? ¿Se Gracias a siente ti, los mejor? también por los Qué bits. bonito verla el día ¿Todo de hoy, bien en hombre. mi día de hoy? Konnichiwa. Estuve haciendo varias cosas. Salí a Hoy no habrá caminar. Me la censo. pasé bien. Sin lentes, como en la foto story de Ig. Vikipu no lo vikipu no sí. Hoy no leo el chat, hoy nada más me hago pendeja. Hoy quieren que sea un Buenos días, mi NPC. bonita, ¿cómo amaneció? ¿Descanso? ¿Cómo le va? ¿Sueño que le sobaba las patitas? ¿Ya comió? ¿Cenó? ¿Cómo va su día? ¿Le Gracias por regala los una bits. calceta? ¿Ya no le chompa? Asterisco le besa una pata con todo respeto. Renata, Gracias te por doy los mi bits. virginidad de Bits Rempena. Ay, no. Ay, espérate, me sacaron del papel. Es más difícil de lo que parece, gente. Es más difícil de lo que parece. Konnichiwa. ¿Desvirginé a alguien de bits? ¡Oh! Buenas, buenas, Rencita, saluditos, Renri, ¿qué tenemos para hoy? Lo que sea, aquí andamos ¡Saluditos, listos para la batalla, Renpapu, Renpapu. saluditos! ¡Batalla, Rar. batalla! ¡Rar! Buenas noches, ¿qué tal tu día? Buenas noches, ¿qué tal el tuyo? Muchas gracias. ¡Rar! ¡Ey! ¡Ya no es todo! Si fuera un NPC diferente, ya me estuvieran dando otros bits, gente. No los estoy leyendo ni madres. Eso es lo que quería, ¿no? Gracias. ¿Cuál es la alerta de enseñarle, papu? Arara. Arara. Ara. Esas no tenemos. Arara. Ara. Konnichiwa. Basta. Te ¿Konnichiwa? extrañé tanto, no te imaginas cuánta falta me hacías. Yo más, yo más. ¿Konnichiwa? Ya, demasiado NPC por Konnichiwa. el día de hoy. Hola, mi bonita princesa, ¿cómo estás? Chula, qué lindo maquillaje, está trompuda o quiere beso, miau, miau, te cueme besos y abrazos, rau, rau, renclón, Las dos rabrazo. cosas, las dos cosas. Konnichiwa. Preciosa Nel, muchas gracias, bonita. Yo también Hola, te Ren, mando un muy abrazo buenas. grande. Ren, cuando haces como NPC, me muero de risa, cara revolviéndose de la risa, renflor. Cuando haces como NPC. Me da Konnichiwa. risa, Medina, qué bueno. Ya Hola, no quiero Renra, estar ¿te sientes aquí. Es mejor? porque ya no soy un NPC. Les digo que no quieren mi personalidad, solo quieren a alguien que les diga ¡Rar! Maldita Ren, puta ya me voy madre. al trabajo, me dices, ándele, hoy Chingada van a madre. trabajar, tiki, ¡Órale, huevón! ¡Dan trabajar, hijo de su pinche madre! ¿Con qué creen que se compran las cosas? ¡Con la cola! No todos Konnichiwa. tienen la fortuna. ¡Órale, a No chambear, a mames, Ren, chambear, a chambear! basta. Ja, 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 ja. ¿Qué? ¡Basta! Ya, basté, ya basté. Muchas gracias a Raj por el noveno Konnichiwa. mesesote. Mi día todo bien. Muchas Me gracias por traumé. preguntar, No haga Raj. Un como abrazo NPC grande. Sadhu. Thank you. Esteban, muchísimas gracias por los 10 bits. Chepe, gracias, por tu virginidad de bits. Muchas Konnichiwa. gracias por darme esos 100 bitsitos, ¿Te buena acuerdas una frase. vez te dije que Cubito, decías gracias por los cosas muy 100 bits. WTF?
Hoy es uno de esos días renroncas. Buenas, mi renroncero. Buenas, mi renroncero. Ren, ¿y los lentes? Si no se los pone ahora, entonces eso quiere decir que es un string grabado. Ren rock. No, hombre, Jacob, ya me los puse hace un chorro. Y eso que ya me los puse, ¿no? ¿Sí los traigo o todavía sigo siendo un NPC? Tengo el miedo de que algún día sea un NPC y no me dé cuenta, imagínate. Yo con mi mente propia, pero por fuera nada más. Rar. Así me daría miedo. Vamos a leer un libro. ¡Ah! Renamo tu cabello. Hola, Cristian, tenía tanto que no te veía diciéndome esas cosas. Bienvenido seas. Hola, Ren, ¿cómo estás? Gusto apoyar un mes más. ¿Te acuerdas que una vez te dije que decías cosas muy what the fuck? Hoy es un día de esos. Gracias, David Revolution, por los beats. Bonita, no tiene bitsitos. Hola, Toro Max, ya me siento mejor. Thank you. A trabajar a mi bonita, no tiene bitsitos. Muchas gracias, Cuito. Beso grande. No, trabaja para echarle ganas a todo. Así como le echas ganas al ejercicio. Oli, como quiera tienes que chambear. Es mejor chambear de buenas. Siempre se tiene que chambear. Muchas gracias. ¿En serio? Así que ya estoy mejor, jajaja. ¿Qué libro vamos a leer hoy? Hoy vamos a leer algunos pinches libros. ¡Ara, ara! ¿Cómo le va, tía? Bien. ¿Y tú, Ronnie? ¿Cómo te va? Hola, Elvis. Quiero trabajar. Hola, Cristian. Me acuerdo que mis sub y mis bits no se pagan solo si se me pasa. Muchas gracias por echarle ganas a la chamba por mí. Muchas gracias. Se aprecia. Miren, soy el de los bits. ¿Qué pasó? ¿Cuántos bits para que se rape el pelo y se quede pelona, mi Ren? Estos son como toda mi vida de crecimiento de cabello, por eso lo tengo tan largo y no puedo cortármelo. Mira. Yo lo tengo súper largo yo. Sin extensiones. ¿Sabes cuánto cuesta ponerse extensiones? Cuesta como 20 mil pesos, yo pienso. Aproximadamente, ¿no? Unos $1,000 cuando te pones las extensiones. Yo me los he estado ahorrando con el paso de los tiempos. El NPC más guapa que he visto, gracias. Claro, trabajo. ¡Ah, cuesta 30 mil! ¡Santa madre de Cristo, Mayosaurio! ¡Santa madre de Dios! Imagínate, o sea, me tendrían que dar lo de las extensiones por mucho para que me lo llegase a cortar. No sabía que era tan caro ahora. Mantenernos no estaría mal, jaja. Bendiciones para ti, Minaki. Bendiciones para todos ustedes. Yo les prometo que la próxima vez que vaya a la iglesia voy a pedir que todos ustedes se consigan una sugar para que las cuide y los consienta, mi gente. Yo se los prometo. Levante la mano quien quiere que pida por ellos. ¿Cuál es el plan de hoy? Hoy jugamos un jueguito que tengo ya mucho tiempo que no juego. Yo sé que muchos del canal van a saber cuál. Yo sé que muchos no. Pero hoy nos lo vamos a pasar bien. Minaki. ¿De qué te ríes? ¿Tú no quieres ser mi sugar? Mayosaurio, te está pequeña y está... ¡Valo! ¿De qué se ríen? Hoy vamos a jugar Buscaminas, gente. Consígueme un sugar que me mantenga y me acomode la matriz. Gracias, Ouye, 3 delicioso, Molir 8, Molly Love, Cheer 10. Molly, ¿a poco así también dices todas las cosas en Inaki? Es que no se pronunciaba así, ¿no? O algo así. Molly, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te lo explico yo también a ti? Ahorita necesitamos muchas explicaciones. Pero también te echo la bendición, mi Molly. Baba Yaga, gracias y un besote a Jacob hermoso por esos bichitos que me mandó. Gracias también, Dark Dragon. Dani23, muchas gracias. Gracias por apoyarme otro mesesote más aquí y muchísimas gracias por andar por acá, Dani23. Lo agradezco mucho y espero que andes bien. Mariciro. Mari, muchas gracias por los 100 bitsitos. Grúñeme. Rar. Muchas gracias, Chepe. A ver. ¡Nipa! Buenas, Kratos. Busca minas. Ren, yo quiero una minita. Usted no estaba ya teniendo una minita del trabajo, ¿eh? Todavía ni la tiene, ya le está siendo infiel. ¿Qué está pasando? Hola, Eduspaz. ¿Cómo estás? Yo quiero mi beso para mi suerte. Estás en la TV. XD. ¿Quieres un qué? Un beso para ti solito. Thank you. Nah. ¿NA? Sí, hoy jugamos Valorant. Minitas, ¿dónde?
A ver. ¿Dónde? Vamos a ver. Ah, no, ya no tiene buscaminas, ¿verdad? Konnichiwa. La N en lugar de Ñ, pero se acepta. Seremos meme del canal Okaige. ¡Iñaki! ¡Sí es cierto! Ándale, ya se me había olvidado. Se me había olvidado, Iñaki. Pero bueno, Iñaki también se escucha bastante bonito. No es un, no es malo. Predicción, gente. ¿Ganamos o no? No esperé que en esta madrugada vea una chica tan guapa. ¡Ay, hola, el decano! ¿Cómo estás? Bienvenido. El de la serpiente. ¿Ganamos sí o no? Ganamos a la perga, gente. Está en nivel medio. Le voy a poner en fácil porque la gente que no ha visto mi canal sabe que el Buscaminitas es mi némesis. Está en fácil, está en fácil. ¿Ganamos sí o no? Cuidado, cuidado. Hoy les busco una minita como me lo habían pedido, gente. Póngale el título, buscando minitas para el chat. Rayos, empezó a llover. La minita de mi trabajo me bateó después de la cuarta cita. Chingada madre. Creí que todo iba bien, pero me dijo que no quería nada y ahora ya ni hablamos. Maldita sea, Jacob. Ahorita te consigo una minita, no te preocupes por eso. Gracias por los bits. Ahorita la conseguimos inmediatamente. ¡Vianita! Pero me quedo pobre igual. No, no, cuidado. Gracias, Ren, nos vas a buscar minitas. Qué amable eres. Lo sé, Renzo. ¿Quién como yo? Calub TD, muchas gracias por el medio año que tienes aquí apoyándome, Calub. Ahorita te estoy buscando minitas a todo el chat. Hola, Armando. Aunque voy a tratar de evitarlas por el momento, porque veo que hay mucha gente que le está echando a la predicción, pero está más votando que no que sí. O sea, en nivel fácil hay más gente votando que no. Sanababichis, ¿eh? Y todavía quieren que les crea. Todavía quieren que les crea. Ahorita voy a analizar esos nombres. Cuando gane o pierda, voy a analizar esos nombres. Se los prometo. It's called GG. Muchas gracias por los 20 mesecitos aquí. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, It's called. Se aprecia mucho tanto mes por acá. Trabajé mucho y puedo hacer un sugar, pero yo quiero una sugar. Claro, Jopelito. Que te llegue. Vas a ver que si pierdes. Es que es muy difícil para mí. Minita suena mal. ¿Por qué? Bueno, una pinche minota. Voy a conseguir una minota. ¿Listos? Ok. ¡Ay, güey! ¡Ay, me asusté! Pensé que ya me había explotado. A ver, alrededor de aquí hay una. Aquí hay una. Así es. Y ahora, aquí hay una aquí. Y vamos a abrir acá. Ok, hay dos. Ya me dio miedo, ya. Ya valió verga, ya la cagué. Aquí debe de haber una. Y vamos a picarle aquí. Chingada madre. No, gracias, tía. Yo estoy chiquito para esas minitas. Además, ya única minita en mi vida eres tu corazón rojo. Aquí debe de haber un uno. ¡Ay, a la chingada! Dale clic a los unos. Espérate. No me estés distrayendo. Me estoy concentrando. Esto es más difícil que mi examen de la universidad. Baba Yaga, gracias por los 10 bits. Hola, Osito Romo. Hola, Cruceri. Muy bien, a ver. Aquí debe de haber dos. Esta es una. Y si aquí hubiera otra, vendría un dos. Así que aquí es un uno. Sí. Entonces... este también está libre. Sí. Porque debe de haber una aquí. ¿Cuántas son? Seis. Maldita sea. Ok. Voy a picarle a la esquina. Ahí está. Ojo. Y a esta esquina también. Ok. Pues ya las encontramos, ¿no? Ya ganamos. ¿O por qué todavía falta el juego más? Aquí debe de haber una. Y aquí una. Ok. Dos. Aquí una. Y aquí estará la otra. Creo que sí. Ok, dos. Y aquí debe de haber un tres. Sí. Bueno, aquí hay tres, cuatro, cinco...
Ah, no es cierto, tiene más. F, gente, confié. No, espérate. A ver. Aquí debe de haber una. Y aquí también. Y aquí también. No sé, al chile. Ok. Ahí vamos. No, porque aquí sería un 2. Ok. Al menos encontramos las minas. Al menos encontramos las minitas, gente. ¿Sí o no? Lo intentamos. Otra más. Puta madre. Wow, encontró las minitas. Lo encontramos. Ahora mis arrocitos, perdón. En el X, mi rencita, jejeje. Por cierto, ya le dieron Fabiérrete Remping. Muchas gracias, mi hermosa Nel. No lo puse a propósito, pero bueno, porque ya saben dónde caerle, ¿no? Muchas gracias, Mr. Shadow VIP, por darme esa Prime. Muchas gracias por ser todo un VIP. Thank you. ¿A qué hora salgo por el pan? Hoy salimos por el Valorant. Oli, Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luna JM, por el noveno mesesote, Luna. Un abrazo grande. Muchísimas gracias por andar por acá. Thank you very much por esas suscripciones a los dos. Y gracias a Nelsita también por los bichitos. Ya nunca voy a apostar 10K. El viso está potente. Está potente. Hola, Mauro. Yo también quiero ser VIP. Lo eres. Todos los suscritos lo son. Muchas gracias por estar suscritos, por cierto. Ok. A ver. Necesitamos ganar esta partida. Sí o sí, maldita sea. Tenemos que encontrar esas minitas. Muchas gracias. Primero en Insta y me gustó mucho Lupsing. Muchas gracias. Lo aprecio mucho esas palabritas y ese cumplido tan bello. Muchas gracias, de verdad. Qué bueno que les gustó esa foto. Eso es lo chido de tener espejo en el cuarto, que ya me veo y digo, voy a tirar una fotillo ahorita que ando maquillada, ¿no? No, tía, así no se juega. A ver, ahí vamos. Aquí debe de haber una, de a huevo. Y luego... aquí debe de haber una. Aquí también. Aquí también y aquí también. ¿Estamos de acuerdo? Díganme si sí o si no. Ah, ¿la predi se acabó o qué? Ah, se entregó. Sí, a huevo, y sí quedó bien guapa. Muchas gracias. ¿No estamos de acuerdo? Yo creo que sí. Ahí también debe de haber una. A ver. ¿Dónde debe de haber una también? Yo creo que así está bien. Voy a picar, voy a confiar. Aquí debe de haber un 2. Exacto. Y aquí debe de haber un 2 a huevo. Esta y aquí debe de haber un 1. Ahí está, gente. No sean pinches culos. Claro que sí. Ok. Ahora vamos a ver. 1-1-1. Chingada madre, esto se está complicando. Rar. Con la mejor streamer. Aquí debe de estar. Muchacha sin lentes en su historia de Instagram. Sí, was gorgeous. ¡No mames, Daniela! ¡Dani23, perdóname! Con lo simple que es el juego. ¡Ah, se creen una verga! Se creen como si ustedes sí lo fueran a lograr a la primera, gente. Muchas gracias, Sorullo. Thank you. Gracias por el cumplido y thank you por los 10 bichitos. A Versal, muchas gracias por el cuarto mesesote estando aquí en mi canalito. También le agradezco bastante. Pues sí. ¿Qué onda? Perdió F. La tenías casi. Gracias, Vianita.
La tercera es la vencida. Ahora uno en difícil para apostar todo mis monedas. Esta se puede, mira, aquí hay una. Konnichiwa. ¿Y a qué hora encontramos las minitas? No sé, nunca entendí el busca minitas. Aquí va. El punto es no encontrarlas. Oli Dios. Nomás que ya ves que yo soy suertuda, Flessy. Las morritas a mí me llueven, Dios mío. Las minitas también, al parecer. Pero, a ver, puede haber una aquí. Tanto puede haber una acá. Pero vámonos por un lado más fácil. Me supongo que aquí hay una. Voy a picar aquí. Ok. Y voy a picar acá. Ahí está. Uf, sin miedo. Ahora, si aquí hay una... Konnichiwa. No sé dónde esté la otra, güey. Ren, si eres bien pro en todo, por cierto, ya comenté en el link de Pokémon que pusiste Renpinhead. Ah, muchas gracias a la gente que comentó ahí en ese tweet. Ojalá pudiera entrar a lo de Pokémon. De verdad. Estaría súper cool. Estaría grindeando siempre. Ya saben que me gusta mucho Pokémon. Que sí, que así me salieran las minitas en IRL. Por favor, pierde. ¡Cállense, cállense! Estamos echándole ganas. A ver. Uno. Eso significa que aquí probablemente haya una. Y aquí también. Entonces este lo podemos quitar. Y si aquí hay una... Este lo podemos... Juguemos Pokémon Go ya. Me dejaron en el Discord cositas. Sí, ¿verdad? Vamos a verla y ahorita nos ponemos a jugar algo. ¿Estarás en lo de Minecraft que hará Julieta con minitas? Sí, voy a estar. ¿Le gustó? Farmeé 4K. ¡Hola, Ronnie! ¿Cómo estás? ¿Por qué lloras? ¿Por qué, Tite? ¿Cómo que te...? ¿Quién me acaba de dar raid con esa persona tan grosera, mufale? ¿Que se viene la raid? ¿Me está diciendo...? Eres manca, soy manquísima en el buscamina, soy una estúpida, no puede ser. No puede ser. Melona, también te bien. Hola, Ren, ¿cómo estás? Me voy a dar unos... Espero que todo bien, saludos. Me voy a tomar unas gotas de me vale madre porque hoy andan muy crazy ustedes. Esto pasa cuando pierden el pinche buscaminas, me vale madre. Quiero que sepan la verdad. Una, dos, tres, y le echamos un chorrillo ahí. Ahí está. ¡Qué feo! Esta madre ya. Estamos hartos de perder en el buscaminas y esto no se va a quedar así. Se va a dar unos... ¡Qué groseros! Melona, ¿cómo estás? Ren. Solo pasaba a saludar un ratito y a perder todos mis puntos al parecer capa es broma. Que pasen un lindo stream, Mapix Love. Un lindísimo... Una lindísima noche también para ti. Lindísimo miércoles, Dani. Un besote y un abrazo. Muchísimas gracias. Espero que estés bien. Y Mario MB22, muchas gracias por los 10 mesecitos que tienes aquí. Todo bien. Muchas gracias. También te mando saludos y un abrazote. Muchas gracias por andar por acá. Y vamos a ver unos videitos. No tengo luz. Sáqueme de Monterrey. ¿A poco vives aquí en Monterrey tan cerca? Es que me acostumbré al chat de la Vikingsat GTQM, tía. ¿Tú crees que yo no sé qué es broma? Güey, me tomo gotitas de me vale madre. ¿Tú crees que estoy siendo real? Si pierde Ren, pierde mi familia. Ren pelea, Ren pelea, Ren pelea, Ren pelea. Pues ya perdió 3 veces, Jacob. Ahí me contarás cómo le fue a tu abuela con las patadas voladoras. ¡Hola! Bienvenidos a todos los que ven de parte del Raid, de Little Wolf. Me encantan los emotes. De hecho, deberíamos de festejar spameando los emotes que me han hecho de los animados. Y muchas gracias por andar aquí. Gracias, gente. Soy Ren Rice. Voy a ver unos videitos antes de empezar a jugar cosas con el chat y platicando de chill. Hola, Mai, ¿cómo estás? Así es. Somos vecinas. Cuando unas dino quesadillas... ¡Ay, Melona bien! ¡Mira! Me está invitando a una cita, gente. ¿Tú eres Ren Rice? ¿Soy yo? ¿Sí? ¡Au! ¡Ay, vienen todos los lobitos! ¡Hola, Fabio! ¡Qué cool! ¡Acepta!
¿Qué cosa acepto? ¿Qué cosa acepto? ¡Acepto la cita! Está bien, se me hace un poco complicado porque tenía yo mucho que no me invitaban a una cita, pero déjame. No, es otro Little Wolf. No, Little Wolf Art es la persona que más se los hicimos, ¿no? Claro que sí. Si no me equivoco, hasta los tengo ahí que me los hizo ella. Ah, no, ¿verdad? Es otro. Tienes toda la razón. Chingado, ya la cagué yo spameando los emotes. Ay, estoy bien pendeja. Me confunden mucho. No, perdóname por el amor, Little Wolf. No. Hasta me voy a poner roja, voy a prender el mini split. Perdóneme. Es que ¿por qué dice Art? Me confundí. Discúlpame todavía demasiado. Pero. Pero ¿qué tal estás? ¿Qué tal están todos? Una pequeña disculpa. Suele pasar. Hola Isaí, muchas gracias por el tercer mes. Isaí Ambris, un besote. Como quiera, agradezco obviamente mucho la raid y todo. Todo bello por acá, qué bueno. Es que nadie piensa en Miyoshi. ¿Y qué pasó con Miyoshi? ¿Qué pasa con ella? Ya no le pongas tantas gotas a la bebida. Sí, ¿verdad? No, está cabrón. Vamos a ver qué ha pasado aquí en las redes sociales. ¿Qué me comparte aquí un viejito? ¿Me ponen? Ya van 4 veces que lo confunden. Perdón, Little Wolf. ¿Ya ves? O sea, ¿qué puedes esperar de una persona que ve este tipo de videos? ¿Qué está haciendo la chaneque? ¿Cómo terminaste tu carrera, Rivers? No. A ver, ¿cómo terminaste tu carrera, Rivers? Ah. No. No. Yo tampoco. No, pero ¿por qué no quise? Y Fili, sí, esta mostrilla tiene. Aquí está con nosotros, güey. ¡Hola! ¿Eso que tiene que ver? Y Fili está con maestría, dice. ¡Ah, perro! El Fili. No sabía que tenía maestría, el cabrón. ¡Ey, qué perrucho! No pongas tus qué, Dop. Fili... De a gratis le cayó. Sí, pobrecito, de a gratis. Maestría en Lego. Vamos a ver qué dice el bicho. ¡Ole, mujer! ¿Cómo estás? Soy bien, Cristiano Ronaldo. Gracias. Y quería pasar a decirte que, hombre, que te arregles, que te pongas bonita, que te pongas guapa. Sé que estás cansada, pero arréglate. Ponte chula, pero no para otra gente, ¿ah? Ponte chula para ti, porque yo sé que verte bien te hace sentirte bien. Y si tú te sientes bien, puedes hacer muchas cosas. Cosas que te llenen, cosas que te gusten. Sé que porque lo quiero mucho. Problemas habrá muchos y habrá días donde, claro, te sientes sin ganas de levantarte ni de comer, pero es parte del proceso y tarde o temprano las cosas van a estar bien. Sabemos gracias. Que nada dura para siempre y las cosas si están mal, tarde o temprano van a estar mejor de lo que estaban antes. No me resta más que mandarte un abrazo y hombre, recuerda que eres perfecta. Eres preciosa, eres hermosa. Sí, el bicho siempre lo ha dicho, las mujeres son lo más bonito de este mundo y claro, al bicho le interesa que todo esté bien. Les mando un fuerte abrazo a todas las mujeres y no se olviden de ser felices, ¿ah? Y siempre que festejen algo, festéjalo como al bicho, ¿ah? Justo andaba necesitando de estas palabras tan profundas, gente. Qué bonito. Ojalá ser mujer para tener las bellas palabras del bicho. Lo siento. En esta no. No, estoy motivado y no soy mujer. Ya me quiero poner yo más chula para mí. Qué grande el bicho, exactamente. Me gusta el bicho. Ya me van a clipear, ¿verdad? Puta madre. Pero bueno, yo estaba leyendo, ¿verdad?, el chat. Me siento más motivado que ayer. Yo me siento más motivada que hace 5 minutos. A ver qué está pasando con Carola. Pero tú, pedazo de gordito. Hijo de puta, pedazo de gordito. O sea, no lo había pillado. Yo digo, me lleva para allá. Mira. Choca chapulín. Es lo que estoy viendo, gente. Estoy apreciando aquí mi novela. Estoy apreciando su novela. Mira nada más. You can't count on.
Yo también quiero mucho este perrito. Los animalitos pueden hacerte muy feliz. La verdad, gente. A ver. Policías estadounidenses haciendo su ronda diaria. Un negro ahí, ¿eh? Al puto negro le voy a estallar con esa mierda. No, no. El negro mete una hostia. No, 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 no. Mira, hay otro negro ahí abajo. No, no, no. También. Vale. ¿Chocas? ¿El chocas, gente? Está más salvaje que nunca. Se estará tomando las mismas gotas que me estoy tomando yo. Está ensalvejeciendo. Precioso Jesus 104, muchas gracias por el tercer mesecito. Buenísimas noches también para ti. Muchísimas gracias por andar por acá, Jesus. Un abrazote y un besazo. Bienvenido seas. No, el chocas. Joven, le vendo este amuleto para traer dinero. Y si sirve, claro. Entonces, ¿por qué lo vende? Oh, qué increíble. Phyllis y Aldogeo se besan. Así se verían Phyllis y Aldo. Me asusté, pensé que sí era Aldo de... O sea, pues pensé que iba a ser Aldo. Yo dije, ¿cuándo fue este video? Se ven muy pegados ellos, se ven muy lindos. ¿Qué está pasando? Pero ya me acordé que hoy vi una foto, de hecho, de Ama vestida de changuito. Hoy. Justo. Así se verían Phyllis y Aldo. El pelo largo la delató. No, y las uñas y las manos y todo. Phyllis y Aldo besándose. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué hace la ruca de Aldo con alguien que no tiene la voz de Aldo? Mentira, mentira. No pases de listo con mi abuelito. ¿Qué le pasa a este cabrón? Por eso los perritos son lo mejor del mundo. ¿Esto pasó realmente? ¿Se puso a bailar con esa canción? Te está afectando. Bailey Warren. Si no supiste amar. Espérame. Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños. Estamos al revés. Basta con el clip porque me van a dar otra vez copyright. El día de ayer me dieron copyright por no sé qué estuvimos viendo. El de antier, ayer no hicimos. Todo comenzó con la tía Yolis y hasta dónde llegó esto. Ah, o sea, todo empezó con la tía Yolis y empezó a bailar. Toma. ¿Necesitas algo? Me pides. Toma, Hugo. Toma, Hugo. Oh my god. Mira lo que feliz se ve. Mira cómo ligan, guapo. A ver, ¿a qué íbamos? ¿Y qué estábamos haciendo? Oh my god. ¿El de ayer?
Supongo que lo estaba viendo con el otro chat, cara con ojos en blanco, cara con ojos en blanco, cara con ojos en blanco. No, no la andaba viendo con el otro chat, gente, no existe otro chat. Les prometo que soy fiel a ustedes, porque empieza. Ayer se fue con su otro chat. Hola, Don Bear Games. No, puta vida. Hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, buenos días. Buenos perdón, días. Tarde, aquí es tu cuarto. No, trabajo. No pasa nada. Más tarde que el mañana jamás. Bueno, es que ese güey dijo, no, hombre, miren, yo voy a estar aquí a las 2:30 al chile a la verga. No está aquí. En mi ciudad son las 2, así que llegué temprano. Ahora aquí son las 3:28 y el hija dijo que a las 2 de acá y no está. Entonces, está bien, tú llegaste temprano. No, hombre, hay que ponerle falta. Hay que ponerle falta, hay que dar unas buenas nalgadotas, Mientras tanto el Mariana. No mames, que si sí estaba en vivo. Desire, relajándose. When I say I want it that way. Míralo. When you say that. Dios mío. ¿Qué es esto? Usé una inteligencia artificial para hacer que Lisa cante una canción de cumbia. Y así fue como quedó. Yo sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Amigos, es que me dejan una referencia muy otaku, es Lisa, no mames, o sea, suena igual, qué loco, sí, suena igual, a lo mejor solo fue en el edit, dos voces de ese clip son falsas, las dos voces, cuando un Just Dance con Aldo, me encantaría, pero ahorita como está en el Minecraft extremo, yo me supongo que está... pues más ocupado, ¿no? Que otros días. Oli Will, pero le voy a decir, se los prometo que le voy a decir. Me atreveré y le diré. Oye, ¿cuándo un Just Dance juntos? Yo creo que será luego, porque acaba de bailar hace poquito, ¿no? Se nos va a morir en la vida real el Mariana. Vive diciendo que no me quiere, pero es mentira. ¿Ya vieron? Sabe que es mentira. Cambió de tema muy rápido. Yo si aún recuerdo de ese suceso el primer día. Él siempre cantando y ya le gustó, ¿verdad? La cantada, ya le gustó. Como siempre lo andan chuleando con eso de que, ay, canta bien bonito. Qué bonito le haces ahí. La IA me gustó mucho. Ah, no era IA, eras tú. ¡Wow! ¿Quién lo diría? Sí, ya sé, Vianita, puta vida. Ya vinieron arrocitos, ya vieron cómo nos cambió de tema muy rápido. ¡Estoy viendo videos! Olvidas tía, una de todo de eso. Cayó la noche, tú y yo bailando. No mames, y el humo ¿quieres denso? Que me humillen, Baba Yaga. Olvídame de eso, que yo te pienso. No mames. Primer concierto en vivo y en directo, y gratis, gente, y gratis. Y si fue en vivo y si fue en directo, literalmente, bien asterisco como Ren hoy. ¿Qué es esto de asterisco? Chepe, ¿cómo que viene asterisco? No mames. Puedes salir a cambiar Spider-Man en una noche de luna con el ritmo. Este no lo vimos ayer. No, hombre, gentecita hermosa. Ok, pues vamos a ver unos últimos videos, ¿no? Antes de irme a jugar, yo creo que la jugada de hoy se va a poner buenarda. ¿Quién es? Meldeus. Mas sério, jogo do cabrito, eu amei. É o Cult of the Lamb, não é esse cult day, velho. O cult... ah!
Mira, medio le entendí. Es la Vicky brasileña. Es una doble de Vicky. A ver, no lo... Mas sério, o jogo do Cabrito, eu amei. É o Cult of the Lamb, não é esse com o Cult Day, velho. O Cult... What? Acabo de leer el texto. O sea, yo estaba leyendo los textos, pero sí se parece. No mames. Mas sério, o jogo do Cabrito, eu amei. Ainda mucho. É o pero Cult aí... of the Lamb, não é esse com o Cult Day, velho. O ayer recién los viste con el otro chat, ¿verdad? Y yo sufriendo por ti, tú me traicionas así. Como de frente, fuerte. Sí, de lado no. O sea, tiene la nariz diferente, pero de frente aquí, justo aquí, te llega a parecer un poquito. No sé si sea el video o si realmente se hayan encontrado a alguien. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Konnichiwa. Vicky, si fuera humilde y con menos frente. Vicky.hmm. A ver, dale click. A ver, me acaban de poner un video. Esta, güey. No mames. Ya no es Vicky, ahora es Vikina. ¿What? A la verga, ¿y esa quién es? What the f- hasta tiene un tatuaje en el brazo, güey. No mames. Ah, ok. Es que se me hizo raro verlo en separado ahí. Bro, ¿qué pedo con el multiverso? Vicky, no, si fuera humilde. ¿Por qué, cabrón? Oye, también está medio frentona ella, ¿no? Esta no está. Ella, bueno, sí está frentona. No, sí está frentona. 5 años atrás. No, esa morra debe ser de mi edad, ¿no? Sí, yo también pensé en Melus. Sí, el Vickyverso, loco. Es que esa no es la misma, ¿o sí es la misma? Acabamos de conocer a la doble de Pensé Vicky. Que sí eras tú. No, güey, no. No mames. Rocío. ¿Qué hace, güey? Detengan. Tenía que ser DTA, güey. Tenía que ser DTA. Está esquizo. No hay nadie que se compare. No, a mí el Space, güey, el Space todo ridículo allá. ¿Qué pasa con los lentes? Le quedan bien a la tía. Son unos buenos lentes para una DTA. Oye, la iba a invitar para el Party Animals, pero pues... Mañana los recibo así, ¿ok? Rocío es la más ambientada del mundo. Konnichiwa. Hola, mi rencita preciosa. ¿Cómo está? ¿Qué tal su día? ¿Ya tomó agüita? Pichi. Pichi. ¡Bienvenido, chat! Así sería si fuésemos DTAs. Andan de party en party. Moviendo el puri. Fumando mari. ¡No, Vicky Palami! No. ¡No me veas, Vicky Palami! Todo bien. Perdóname.
Ando tomando mis gotitas mágicas. Las de me vale madre. Le hicimos un pequeño homenaje a Rocío de TA. Déjenme acomodo mis cosas. Y vamos a darle al balito. A ver. Burros. Konnichiwa. Hello. Muchos estupefacientes por hoy. Buenas. Hola. Buenas. Ay, puta madre. Creo que me va a meter a mi cuenta que no es. Guaja. Qué huevo. Hola, mejor amigo. Hola, mejor amigo. ¿Cómo estás? Ahí está. Es que no te Hola, escuchaba Vicky. Muy bien tú. Oye, ahorita estaba viendo el multiverso. ¿Qué onda? ¿El multiverso? Sí, el multiverso de Vicky. Ah, sí. ¿Se fue? ¿Por qué salió? Ay, no creo, sé. No le gusta el multiverso. Sí, se sintió apenada. Una pequeña disculpa, entonces. La silenciaron. Sí, sí, literal. Se fue. Bueno, a mi chat le gusta eso, que se vaya. No. Dije a mi chat, está muy triste. ¿Ah, sí? Sí. Dime el nombre de dos personas que quedaron tristes. Ren Rice, que está viendo el directo ahora mismo. Ajá. Y Vicky Palami, que está en mi chat, que me dice que murió su Discord. No, hola, no es cierto, sí murió mi PC, ahí está. Ahí está ya. Sí, sí, ya estamos. Es que el Valo hace cosas increíbles. Se para todo. Sí, Valo hace cositas. Ya sé por qué el Valo cuenta como ¿cómo se dice? Benchmark. ¿Como pruebas? Ajá. Sí. Benchmarks. Sí, está eso, bien. Eso. Sí. El Valorant y el COD siempre provocan cosas. Provocan cositas dentro de la pancita de las cosas. También, si pones Minecraft al máximo de chunks y pones 1000 TNTs, es como el mejor benchmark que puedes hacer. 1000 TNTs. Ya me imagino yo pasándole un video, no, a un cliente. Mira, aquí está su computadora. Y nada pero más te lo juro, funciona. No sé qué verga pasó. Aguantó 30 stacks de dinamita. Es que sí, o sea, es lo primero que hacemos todos los Minecrafteros cuando tenemos un nuevo PC. Petarlo. Ajá. De hecho, o sea, este que me mandaste, así lo probé. Excelente. ¿Y qué tal? ¿Cuánta TNT aguantó? Pues no. La verdad, unas cuantas. O sea, se paró como por unos 20 segundos, pero pues ahí fue con todo después. Ah, muy bien. Perfecto, entonces. Muy bien. De hecho, se llama Romina, ¿sabías? Sí, sí, me acuerdo que me habías dicho que... ¿Y Vicky? ¿Quién? ¿Cómo le puso la suya? No, Pecerda, güey. Ah, muy bien. Me Dios gusta mío. El nombre. Dios mío, qué estúpido. No, nada más dije Dios mío. Ok. Yo estoy listo, ¿eh? Hola, Francus. Yo también. ¿Están listos para regresar conmigo a este vicio? Tengo sí. miedo yo. Oye, ¿y qué tal si también te quieres viciar al TFT? Sí, güey. Pues bueno, está bien. Es yo que sí nosotros jalo. Somos unos vicios al TFT. Ok. Y de ahí y te podemos jalar a LOL, así sin que sepas, sin que te des cuenta. O sea, primero empiezo aquí jugando, regresando al Valorant y voy a terminar en TFT. Y después no. en LOL. Ay, oh, Dios my God, me agrada. Qué ascos, asco damos. Este sí es un plan, ¿no? Como las mamadas que hace Renata. Me están diciendo el chat. Gracias, gente, lo tomaré en cuenta. Hola, Ubu. Suelten a Ren. Mándenla. Ah, yo soy el líder, what the fuck. Ándale, no. Estúpido. Sí eres tú, güey. ¿Ah? ¿A qué hora? ¡Nani! ¡Ohayo! ¿Y no invita a nadie? ¿Qué hacen aquí? Aquí andamos ya. No, sí. ¡Nani! ¡Ohayo! ¿Me invitaste? Haz todo esquizo, güey. Te lo juro que no recuerdo. Es más, hasta el CS2 podemos probar. Ah, vale, ese está bueno.
El TFT también jalo. No, o sea, también sí lo he jugado el TFT, les digo. Déjenme tapo mi camps. Ay, ¿por qué la vas a tapar? Digo, el mapa con la cámara. Ah. Mi cámara no. Ahí está. Perfecto. Ah, perdón, el CS2. Perdón, perdón. Unos Animal Parties. Que no lo jugamos, sí. No, tía, la van a enviciar al café. Me van a enviciar. Y también me viciaron de café. No, oh, amigos. Todos los malos vicios, güey. Todos los vicios. Mira, del mundo. Si nos vemos en Las Vegas, vamos a un Starbucks ahí de esos súper lujosos que están en Estados Unidos. Vale, perfecto. Cuando nos den la visa. ¿Pero si vas a ir tú, Red? Yo sí voy a ir. Si me dan la visa. Si me llega, más bien. O sea, exacto, tiempo. Igual, ajá, si me llega. O sea, yo bueno, creo que pues, tiene que llegar, ¿no? Si no te llega a ti, Vicky, te quedas cuidando aquí el departamento. Ok. Ok, dice. No, ¿en qué momento? Esa es su misión. ¿Qué pasó? No, 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 no. Se hace la llorona. Maltrato. Este maltrato no tiene sentido. No, pero, o sea, no, iba a decir algo para funarla, pero mejor. Muchísimas gracias por el raizazo, Miles. No. Bienvenidos, Yajin. No podría confiar en que más cuida el departamento. ¿Cómo estás, Yajin? Un beso grande, Yajin. Gracias por el medio año. Y bienvenidos a todos los que vienen llegando. Le voy a dar un ratito al Aloncho. Un poquis. No, no. A gozar la noche. No, dale todo. Oye, Ren. Te tengo que presumir que ya voy a bueno, vamos a gimnasio. Ah, los he visto en las historias que ya tienen como, ¿qué? ¿5 días sin faltar? Seis días. Es que el primer día, por, no hombre, 6 días sin faltar son un chingo. Mi récord, claro. ¿Tú cada cuánto vas, Ren? Yo hago ejercicio de 3 a 4 veces a la semana nada más. A la mera es un montón. Pues no, 6 días seguidos es más. Ah, no, pero, o sea, no, seguidos, suena mal seguidos porque... Tomamos un día de descanso, ajá, luego otros 3 y otro día de descanso. Ah, no, está bien, está toda por ejemplo, madre. Mañana descansamos. Así es. No, está toda madre, qué rico. Han de sentir sus músculos bien. Bien. Yo creo que en 2 días ya lo dejo, ¿eh? No. Te hace un vicio. Sí. Ya no voy a ser streamer, ahora voy a ser fit. Ya sé, si yo no fuera streamer sería fitness, sería así de que... Serías Bárbara de Regil. Claro. Anduviera bien on fire, gente, aplastando latas así con mi bíceps, mi entrebrazo y todo el pedo. ¿Este grupo se llama Furros? Sí. Es que dice Ren, Max ha cambiado el nombre. Nuestro grupo de WhatsApp se llama así, güey. ¿No? Sí, también se llama Furros. Yo les he puesto Furros porque así lo identifico rápido. Ay, ¿a dónde? Furros. Dios mío. Qué ofensa. ¿Por qué? Konnichiwa. ¿Y cómo han estado? Porque... ¿Cómo les ha ido, si amigos? Si no fueras a streamer, mi vida no tendría sentido. Me duele todo el cuerpo, güey, por el gym, pero ya en unos días, supongo, me acostumbraré. Sí, te acostumbras. ¿Y qué harían ustedes si no fueran streamers? Aparte de ser chicos fitness. Frutero. ¿Frutero? Yo estaría estudiando una maestría, probablemente. Ah, sí, es cierto. Yo también estaría estudiando una maestría. Fácil. A veces no te dan ganas, como de... O sea, en ningún momento dices, sí, me gustaría. No, es que a mí sí me pasa a veces. Luego me acuerdo de que, pues, no mames. Pero de vez en cuando lo pienso y digo, estaría padre. Yo a veces sí quisiera regresar a la escuela. Dios mío, ¿qué les pasa? ¿Pero qué les pasa? ¿Están bien? Pues no sé, güey. O sea, como tú no sabemos minuto, al chile. Pues no comprenderías cosas de personas inteligentes. Muchas gracias, José Galindo. De la chingada, no, de verdad. No, pues sí, inteligente las dos. Ey, ¿ustedes, gente, regresarían a la escuela? Prefiero regresar a Frutero que estudiar 2 días en la escuela. Se nota, güey. Ah, pero cuando estábamos en el Conalef, ¿te encantaba ir a la escuela? Ah, sí, ahí sí. Me encantaba levantarme a las 7 de la mañana y llegar como media hora tarde a la escuela. No mames. Y llamaron a mandar a mi mamá, porque llegaba tarde siempre. Damn. Y era la única mamá que sí iba. ¿Por qué? ¿Cómo? Es que las demás mamás, cuando las llamaban, no iban, ¿te acuerdas, mejor amigo? Nada más la tuya responsable. Le valía cagada. ¿Tu mamá nunca fue? ¿Por qué? No.
Ah, mamoncito, mejor amigo. Mamoncito. ¿Pero quién eres? ¿Eres Jet? Sí, soy Jet. Ah. Entramos a B. Ok. Sí. Revelando zona. Ahí hay uno, cuidado. ¿Ya muerto? Ah, perro. ¡Ey! ¡Barrera desplegada! ¡Uy! ¡A la mierda! ¿Qué he hecho? ¡12 sueños! Oye, la IE pega rico. ¡No, hombre! ¡Ay, no mames! El chamber está en la trampita de la deadlock. Le bajé, le metí un cuero, uno de cuerpo nomás. Bueno, bueno. Oh my god. Mira, se hace una cuadra. No, ya no viene la culita. Ahí va, una, dos, izquierda. ¿Hola? ¿Está FK? Me la hice, mejor amigo. Ve, yo dije, es que yo puedo predecir el futuro. Y si estaba en la izquierda, ¿cómo lo supiste? Sí, es que puedo ver cosas y con un overlay lo oculto en el OBS. ¡A la verga! Suena súper verdadero, ¿no? Suena súper verdadero. Y más tantos detalles, ¿eh? Es que muy pro. Gracias, es que me estuvieron diciendo cosas porque jugaba muy mal Party Animals. Y me deprimí. No. ¿Ya no juega Party Animal entonces? No, sí. Nada más dije, voy a jugar pinche Valorant para que ya no me estén chingando. Y luego ya juego Party Animal. No, man. Te di 79, Astra. Buena. Dejé arma, por si la quieren agarrar. Ya ven, gente, esto pasa. Hola, Viridiana, ¿cómo estás? Saluditos. Irónico, bienvenido. Siempre le echo ganas a los juegos, pero ya ven lo que pasa. ¿Vas a jugar CSGO 2? Pues yo creo que sí, un día de estos, ¿por qué no le doy la oportunidad? Igual ya abrimos unas cajas, ¿no? Y eso. ¡Buenísima! Bebé, es que, o sea, no juego como 2 meses y me vuelvo bueno de repente. Así pasa. Ajá, de repente. ¿Cómo que no? ¿Qué te sabes, mejor amigo? No sé, pero si yo nunca juego esta mierda. ¿Cómo que esta mierda? No, yo ya dije, oye, mejor amiga, yo dije que si toca el mapa nuevo, yo lo llevo, Dios mío. Vale. ¿Ya lo probaste tú, Ren, en el Sunset? No, no lo he probado. Escaneando el terreno. Es muy feo. Pues es raro, es horrible. Se siente muy raro. Ay, Dios. ¡Ay, ayuda! No, la Spike, loco. ¡Ay, me pegó! Lo dejé a 3 de vida al chamber. ¡Hijo de puta! ¡Oh! Me chupó. ¡Pero entren! Ya hay una zorra por aquí, loco. ¿O no? Dios mío, o sea, Vicky tarda 2 años y medio en entrar. ¡Estoy moqueando, pedazo de cagada! Dios mío. Pues me da la Spike a mí también. Un enemigo sigue en pie. El Soba está cubriendo atrás. Ay, está en mi humo. A ver. Qué rata, qué puta. Déjenme, dame los... La Spike. Oh. Voy por ti, bitch. Me damos 4-4. O sea, tú 2-4 y un 4. Puro 4. O sea, no llevan 4-4, lleva 8 y tú 4. O sea, 3-4. A ver, tú cuándo, ¿no? Pues me dan la Spike, y aparte soy humo, idiota. ¿Qué quieres que haga, la puta madre? Matar, mira, tienes que apuntar en la cabeza, okay, y disparar. Bueno, no voy a poner humos en toda la partida ni agarrarlos para cargarlos. Bueno, es que entramos antes de tu. No digan cosas para claro nada, no. Iñaki, son pero buenos. Porque yo traí la Spike y hola, mataron a la Deadlock que la traía. Mira, vamos a mira, mostrar Ren, lo que si le mueves, lo que son gracias, dos duelistas. Gracias, Vianita, gracias. A ver si no mos. Mira. Ah, no mames. Había otro ahí, fuck. Dios mío. Ah, mira, como que extrañas los humos, ¿no?
sea, si no fue tu humo, fue tu puto cegadera que me pegó a mí en vez de a ellos. No te pegó, cabrón. La cegadera. ¿Entonces quién me cegó? Pues yo no, güey. Hola, Gaby Torres, ¿cómo estás? Dice que nada. Ya recuerdo. Literalmente te cegó la Vicky. ¿Qué flash a Vicky? Muchas gracias. O sea, todo dice que fuiste tú. Guajajaja. Dios mío. No dice que fuiste tú. Están mintiendo. Tú sabes cómo son ellos. No, porque veía morado. O sea, es lo único con flash morado. Deja de insultarme entonces, perro. Ya no hago nada contra ti. Bloqueando un movimiento. ¡Hala, a ver! O sea, yo la vi disparar y correr a esa. ¿Para la Jess? Sí. Oh, miren, voy a entrar con ulti ahora. Ok. Y me va a robar arma con la ulti. Por dos. Ah, ¿vas con ulti también? Sí, también voy a ir con los cuchillos. ¿Qué haces, Soba? Okay, okay. Soba es millonario. Ojos con el Chamber, que también va a tener ulti, yo creo. Me vendría bien un drop. ¿Quieren jugar? Juguemos. Va a estar ahí. ¿Qué es? Ahí no tengo para cegar esta vez. Objetivo detectado. ¿Se movió? Cobertura desplegada. ¡Fue tu culpa! ¡Ay, güey! ¡No hay nadie! Y salió gente, esa no me la sabía. Por allá. Granada. Ay, plantada. No robé arma. ¿No? Ah. No, los de 86 a la Sky. Buena. Ventana. Sí, falló. No, a la derecha, Vicky. Verga. Uf, buenísima. Solo un headshot. No, mames, no sé dónde estaba, loco. Buena, buena. No la escuchaba. No valoran lo que hace la tía, bueno, Ren. No puede robar, ¿por qué? A la madre fino. Ya ven, Rengot, Rengot. ¿Qué te puedo decir, Chepe? Tía preciosa. Hola, Elija. Ay, llevo como tres rondas y mata. Pero nos echamos dos con cuchillo, nos chingamos a los dos con cuchillo bien rico, gente. Me tocó esta Phantom. Ya teníamos rato que no jugábamos Valorant, mucho rato de hecho. Meses y meses. Pero hoy lo quise probar para eso mismo, para... ¿Cómo traje medio? Para demostrar. Vamos, vamos. ¿Qué rango es Ren? No. No he rankeado, entonces no sé qué rango sea. Me la tragué toda. Ay, su puta perra madre, esta puerca. Dos derecha, cuidado. Y fuck. Me dio ese tiro muy clean. Esa pinche Killjoy. Todo tonto, mal. Ren tryhard. Ya que la metan a crew. Ah, muchas... mucha exageración. Un enemigo sigue en pie. Buena. Está aquí. Aquí está, aquí está. Me avergüenzo de solo 36 meses suscrito y 5 años siguiéndola. No merezco llamarme suficiente mi bonita. Ah, justo aquí está. Buena. Mi precioso cubito, bien, muchísimas bien. Gracias por los 36 mesesotes, no te avergüences, yo al contrario, contenta de la no, vida con tanto no, mesesito por acá, ya está tier 3, que me apoya tanto, que siempre me andas apoyando tanto, te mando un abrazote y un beso, cubito, muchísimas, muchísimas gracias, un besazo grande. Oye, Ren, sí, ¿has estado muy perdido últimamente? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? ¿Jugar al Freddy's? De mí. ¿Está bueno? A mí me ha gustado, jugado, pero es un pero juego muy diferente. Me llama a jugarlo. Está entretenido. Va, beta.
se te pega a la derecha. A ver, voy a poner un mod. Vale. ¿Va a salir una película? ¡Ay! ¿No sí, compré? Sí, sí. Tómame, todo como trolea. ¿Puedo cegar antes de...? Bueno, ya, así que entren. Aquí hay uno. Ay. ¿Y la Spike, loco? No mames, ¿qué hace la Spike ahí, perro? ¡Ah! ¡No estaba cubriendo ahí! Estaba matando a la otra, idiota. Dios mío. A la próxima hago todo, no te preocupes. Un enemigo sigue en pie. Uy, ahora sí que ni puta idea dónde está. Ella siempre está atrás. Ya la ves aquí. ¡Buena! Nos quedamos vida. Vivas. El puto Nata. ¡Ah, puro Nata! Ah, perdón, leí mal. Leí muy rápido, una pequeña disculpa. Mira, va a seguir. ¿Qué está pasando, Phantom? Blue King? Me está funcionando. Que estás engañando, me dice Chepe. Tú buenas. Haces? He estado jugando eso. Estuve en una serie chiquita. Ah, sí, ¿qué tal estuvo la de 7 días? No sé qué. Estuvo buena, pero estaba difícil. Los encontré. Y era como para grindearles y full. Duró una semana nada más. Y no pude un día y me quedé atrás. Ay, no. No. No, puta madre. Ok, bueno, mínimo. O sea, la Spike está guaja. Ay, Dios mío, me mató con una pistolita de mierda. 99 a la Sky. Recargando. No, hombre. Recargando. Vamos a juntarnos. Revive me. Bloqueando visión. Mira, mira, mira. Se hace una cuadra otra vez. Ay. No mames. Quedan 30 segundos. Ahora sí, ahora sí. No, fuck. 620 nada más. Pegan mejor con pistola que con arma estos. Revelando zona. Hola, Grampis, ¿cómo están? Bienvenidos, preciosos. ¿Cómo están, pequeños? ¿Qué lo juca? Gracias por saludarme. Hoy veo a muchos saludando. ¡Qué bonitos! ¡Vamos! ¡Nah, vamos. Qué bueno que nah! ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Y no juego rank esta temporada? Esta temporada no he jugado. Ni la pasada, creo. O sea, ¿ni una sola rank que jugaste? Ni una sola. Voy a ultear, así que tomen eso. Ok. Mira, ponemos de excusa que fue por el nuevo mapa, así lo quitan. Entre más streamers lo digan, más presión social. Respiren hondo. ¿Qué supone que vas a hacer? Te vale verga. Revelando zona. Ay, Dios mío. ¿Dónde estaba? ¿Al fondo? A la derecha de la caja. No mames. Le fallé feo. Yo también. ¿Cómo saben que estoy aquí? Le fallé feo, mi gente. ¡Ay, qué! ¡Qué falso! Solo porque tenía Phantom y yo banda. Ah, será la ulti. ¡Ay, no! ¡Oh, Dios! No, van a tener Phantom. Digo, OP. OP, sí. Sí. Vamos medio. Aprovechen. Hola, Alfredo. No den tiempo de reubicarse. Vamos, vamos. Ustedes, gente, ¿cómo les fue viendo Minecraft Extremo el día de hoy? Me supongo que se estuvieron viendo un rato en la tarde. Hola, Jean, Tony. ¿Está divertido? ¿Les ha gustado? Sí. Qué bueno, Irra. Andy hizo una casa muy chistosa. ¿Cómo era su casa? Roleo extremo. Eso es lo divertido, gente. No mames. No mames. No, la vida desaparece. Nomás desaparecí.
Construcción extrema. Una cárcel. Como de aldeano. Ok. Es para mantenerse sigiloso. El Silver ganó una vida y luego la perdió. Sí vi en los clips. En los clips que suben, ahí vi que murió. No los he visto, quería verlos con ustedes. Pero, ¿por qué de repente pegan? Están teniendo un chingo de suerte. Es que pasaron de pegar nada a pegar ahora sí. Ajá. Y lo peor es caminando. No mames. Ay, no. Y... Ay, es que se quitó el... Ay, qué hueva. Tranquilos, confiemos en nuestros amigos. Sí, yo confío. Yo no confío. Los estaban ahí aparte. Mira, le está poniendo el cartucho y todo. Andy hizo una mansión para presos. ¿Y con quién juega Zane? ¿Con quién juega Andy? ¡Ay! Nice. Ok, ahora sí confío. ¡Eso! Ya ganamos. Vamos. Uy. Mira. ¡Con Don Julio! ¡Ah! A ver, es que con Vandal. Con Vandal se nota mala suerte. Verga, güey, el Rengu solo me tira mierda de ahí. ¡Qué chingón, qué chingón! La verga. ¿Quién? Un güey en tu chat. Ah, ¿quién dijo? ¿En el mío? No, en el de Counter. O sea, de broma, pues, pero... ¿A poco sí muy tense, mi bro? ¿Hace cuánto lo dijo? Una que no lo leo. De chill. Tiene como 4 mensajes, güey. Se burló de mis humos. Hola, de Coca. Mi flash. Tu cola. Y mi... Hola, ah, Coca, o sea, le clicaste cola para ver su comentario. Sí, porque vi 3. Ya había visto varios del mismo verga. Y dije, pues, ¿cuántos, güey? No te preocupes. Ahí soy moderadora, ¿eh? Ahorita me carga el payaso. Deja el trabajo sucio a Ren. No. ¿Y a poco sí, pinche perra? La puta concha de su madre. Bien, bien tonta que... Hay una no tía, mames. No, me están papeando. Y la puta ahí en B, en punto. No. ¡Ah! Sí. No. No, le pegué 79 a la Jet. La maté. Última ronda antes del... Sí, vi. Pero, o sea, literal estaba entonces como a 5 de vida y no la maté con la ulti. ¿Pero le pegaste con la ulti? Sí, le pegué 79. ¿A la Jet o cuál? Sí, a la Jet. Ah, no, yo le pegué. La ganan, patrona. Ay, gracias, gente. Sí que están, que te sientan, Ren. Vamos. Pasamos de ser rico a ser pobre. Me están sentando, pero ya me cansé de ser así. Le bajo la música. Y vamos. ¿Hay uno atrás de la caja? Le pegué 50. Fuera de mi camino. Será mejor que corra. Mames. Grenada. No mames. No, ese ruido, qué pendejo. La puta madre. No me jodas. ¿Y me da? Le pegué 103 a la Sky y 80 al Chamber. Pasaste de mix, güey, la counter entre ay, rondas. ¡No! ¡Ay, qué zorra, güey! Es parte y... de la vida. Ahorita nos lo papeamos, gente. Sí. Hola, Christine. ¿Cómo estás? ¿A poco sí, papi? Cambiando de lados. Bueno, 7-5. Lo tenemos. Oye, mejor amiga, ¿a ti te gusta el Don't Starve? ¿Qué? ¿Has jugado Don't Starve, el juego? Don't Starve Together. No lo he jugado. ¿De qué es? Hay que jugarlo. Es de unos muñequitos que tienen que cuidarse del invierno, de los bichos, de la oscuridad y de todo. Está jugando con varios amiguitos, está muy chido. Está bien. Suena bien. Ah, pues hay que jugarlo. ¿Nunca jugaron el Tales of Midgard? ¿Qué es eso? Tampoco. Bueno, verga. O el... Bueno, sí, no, es que es como parecido. Pero era padre. Se hace la culta, bien, se hace la también culta. Pero, ¿qué? Demuéstrale. ¿Alguien conoce ese con juego? Rise, no, eso. ¿El Tribes? No mames, un chingo de gente. Los encontré.
¡Ay, Dios! ¡Le pego 90! ¡90! ¡90 la Jet! ¿Qué? 90 a la Jet. Buenas noches, Rey. Casi muerta. Mucha suerte en el directo y en el juego. TQMP Polove. ¡Uy! ¡No mames! Muchas gracias a Tiros. Buenísimas noches, guapo. Yo también 90, te quiero 90. Mucho. Gracias por estar aquí, aunque sea un ratito. Mañana espero verte también. El Aina, mañana el Aina. Igual, mi stream va a empezar de entre 9 y media a 10. ¡Buena! Me lo saqueo, me echo un headshot. Nos vemos, Leo. Mira, yo solo voy a comprar una Marshall porque en larga, uf, los que le voy a hacer no tienen nombre. Andan hot, amigo. ¿Quién? ¿Cómo? Andan joda acá metiendo, uff, puro headshot, uff, y... No, mira, y haciéndoles mira. Las cosas prohibidas. Mira, mira las cosas prohibidas que le voy a hacer a estos, ¿eh? Tú solo mira, tú solo mira. Ok. En México lista. Son las 11:10. Las 10, 11. What the fuck, aquí al revés. Hola, Ren bonita. Menor que 3, Pok Pikachu. Desplegando dron. Aquí. ¿Por qué tengo unos aquí, loco? Me va a matar la puta. Tengo dos de vida, man. No, hice ruido. Qué buen ojo se ha hecho esa puta. Estoy muerta yo, güey. ¿Dónde mierda están? Se van a regresar, se van a regresar. Sí. Un enemigo sigue en pie. Porta Spike caído en A. Ahí está. Ay, Dios mío, por favor. Impecable. Pues no, de oh my god. La Vicky. Hoy nos dio una nueva novela de entre Nexus y Silver. Rank. ¿Por qué? ¿Qué andaban diciendo? Ahí. Gracias. Insimpática, Vicky. Es mi novia, Conter. Ah, está perfecto. No, yo o respeto. Sea, bueno, también para Ren, pero hablaba con el estúpido del chat de Counter, güey. ¡Ah! No, hombre, güey. Nomás tiene audio, dice el imbécil. Era para Ren Rice, no te preocupes. ¿Le pegué 100? Porque acá todavía hay un imbécil. De hecho son dos. Hay dos ahí en su spawn. Espera, Deadlock, espera. No, sí la cegué, la puta. Uy. No mames, 50 le di. Concha de... La Astra estaba a... Pero no sé... No me recuerdo dónde estaba la Spike. ¿Dónde plantan? Spike plantada. Oh my god. Hola, Nacho. NT, sí. ¿Es normal o es rank? ¿Este es normal? Anda vigilando a los sobrinos que no hagan travesuras. ¿Cuáles travesuras pueden hacer? Recarga una bala, me recuerda a mí. Ah, sí, yo disparo, recargo. Ya la viste. La costumbre, es la costumbre. De otros juegos desde chiquita. Ay, cómo corren las putitas. Ah. ¿Cómo corren las putitas? Ay, Dios mío, fue lo que dije hace como 2-3 rondas. ¿Quién? Ay, ya va con su chiste de mierda de primaria. O sea, no que muy tech. O sea, no te dio con neuronas para hacer otras bromas. ¿Cómo? ¿Qué? No hablo con gente que va en cuarto lugar en la tabla. Dios mío. Le mataron las neuronas en el tech a Vicky. ¿Tan agresivo? Así tengo más que tú. ¿Cómo ves? Sí va a tener más. Tanta madre de Dios. Revelando zona.
¿Eso fue un C? ¿Los disparos? O sea, no hubo disparos. Ah, no, ve. Ya escuché que me ha... Justo aquí. No mames. Se murió. Justo aquí. Ah, salió de la nada la otra. No me preocupes, ahorita me recupero y ya no estoy en 4. Perfecto. Ya saben, wey. Puta madre, siempre están pasando. O sea, siempre que me tecleo su spawn están ahí. De llevar 5 meses suscrito. Están entrando en Vamos, tú puedes. Me da otras 4 kills. No mames. No, alarga. Te robaron la cuadra. ¿Qué hace la toba, güey? Está bien prendida. 120 le di a Astra. Eso. Guajaja, el ulti, guaja. No hay nada ahí. Concha tu madre, desplante, boluda. Recargando. Ay, por Dios. No mames. Concéntrate, Soba. Dios mío, es la primera vez en su puta vida que mata algo, ¿qué? Ya sé. Yo viendo con cara de what the fuck. Ay, no. Tranqui. Okay. Ya saben qué hacer. A ver. Sigan el plan y los aplastaremos. Esta tengo que matar porque la siguiente no puedo comprar si muero. Va arriba tuyo y qué importa, mira, ¿quieres que vaya arriba de ella? What the fuck. Aquí yo tengo 6 assists. Repartiendo el queso. Ah, ¿cuál canción dice eso? No la sé, repartiendo fresa. El queso en el gabacho. ¿Por qué está aquí esta zorra? Oye, tú escuchabas música bélica, ¿no? Claro. Mira, ves. Con ese motivo yo en el gimnasio. ¡Ah! Le pegué 77. Valió verga, hueco. No entraron, ¿verdad? ¿O sí? Parece que sí iban a entrar. O sea, todavía no. Creo. Está la pared de John Mico. Y... ¡Ay! ¡Soy troll, güey! ¡Soy troll! ¡Hacer eje! ¡Dejé! Por dispararle a la torreta. 40 la Jet. Estaba hacia Celar. O por el garage, tal vez. Van contigo, Jet. ¡No mames! ¡Justo! ¡Fuck, dude! ¡Me quedé pobre! Y le di una. ¡Hola, Quicks! ¿Cómo estás, Quick? Hola, Edu. Dale. Dale, don. ¿Ustedes cuáles son su música favorita, su tipo? Me va a hacer la cochina, me va a poner con una shorty. Ahí escondido. Ando con shorty. ¿Dónde vas a estar, güey? Ah, no. ¿Vas a ponerte allá o dónde? Papel. Sí, voy a estar ahí. Va a tirar ahí esto. Danny Flow. Reggaetón. Ay, está no. Bueno. Ay, no. Ok, no sé qué hice. ¡Ah! No, es que siempre ¡ay, Dios mío! Ay, esa, Dios. ¡Ay, qué hueva, Dios! Siempre hace lo mismo. Dejan la puta torreta ahí. Me llega la otra estúpida mientras le disparo a la torreta. ¿Quién? ¡Oh! ¡No mames! Ay, no. ¿Cuántos le di? Yo pensé que ya se había muerto. 104. Mira, yo creo que tenemos que volver a jugar un poco seguido este juego. Es que el TFT... Un par de veces. Una mierda. Sí, un par de veces. Le piqué la espalda, semana, gente. O al mes. Pura variedad no, entre reggaetón, merequetengue, rock. Mal. Hay de un poco de todo. Ruido aparte, si quiere yo creo que reggaetón no, y... Recarga, mira, podemos hacer los miércoles de balo. Miércoles de balito. Sí. No, a vergas. Sentada, pa. A mí me gustaría. Sí, a mí también. Mira, casi se lo lleva. Me paso a retirar. Voy a mostrar lo que soy capaz como me concentro. Me gusta el rock, me gusta de todo. Gracias por alegrar. No te preocupes, Jaxi Alex. Cuídate, guapo. No puedo comprar. Muchas gracias a ti por estar conmigo un rato. Mire.
Nos vemos mañana. Yo creo que voy a estar jugando Val un rato. En la noche vemos las muertes de Minecraft. Oye, ¿qué rango eres en TFT? ¿Qué otra cosa más? Tampoco he rankeado en TFT. No, pero, o sea, ¿normalmente? No sé, nada más. O sea, en esta temporada. Ajá, o sea, no he rankeado, fíjate. No soy así de que tú digas, la más tryhard. ¿Tú? Yo jugaba normal, pero me aburría ver siempre las mismas personas. Ah, perro. Pues que porque siempre estaba, no sé, Marquito Morocho y cosas así. Y en ranked pues más variado los nombres. ¿Y qué rango eres? No, soy un platinito de mierda que pierdo cada 3 segundos. Ya espera Naomi ahí, Rey. Voy a entrar aquí. Ren, estás bien, piche no, preciosa. No mames. Nos mató a los dos. Por Dios mío, tienen humo. Dos sentinelas. Qué gracias, Safer Gigi, por los 100 bitsitos, por el lindo cumplido. Muchas gracias. Un abrazo. Sí, para darle el gym. No, para darle el gym a mí también. Reggaetón y música bien potente, bien poderosa. A mí también, Anthony, me quedé con mucho deseo de poder participar en el Minecraft Extremo, pero pues ni modo. No mames, la cagué bien duro. Ay, ayuda, buena, ayuda, buenísima. Ayuda, ayuda, atrás, ayuda. Esconde. ¿Por qué siempre está en lugares muy raros la morenita? Me eché el lucky shot más lucky. Y el otro güey en Narnia. No, estuvo bueno. Soba, what the fuck. Ya sé. Ni siquiera lo intentó. No quería perder su OP. Ah, le guardó la OP al Centurion. Verga, pero maté a dos ahí, güey. Y desplantaste la mitad. Desplanté a la mitad, ajá. ¿Guardamos esta o no? No sé, güey. Yo diría que sí, para que se joda el de la OP. Me voy a ver una ghost. Dale. Lo que le espera a estos acá, mira. ¡Llegó la fiesta! ¿Hay alguien, güey? Mira, mínimo te llevo. Buena. Tengo tu rastro. Miren esto. Vamos. Barrera desplegada. Ay. Ah, eso quiero, pe. Fuera de mi camino. Va a volar. Estoy jugando lento. Dios. Oh, lo salvaste. No, oh. Pero él a mí no. No me quiso salvar. ¡Dios! ¡No, güey! ¡Ay, sí le pegué! ¿Por qué él sube siempre tan Narnia? ¿Qué le pasa? Defensivamente, uno en el team de Nero. Es el típico que llega como súper tarde y se lleva las kills ahí. Es broma. No, pero es que yo no soy pro en el Minecraft. Literalmente, soy tryhard en los juegos shooters, pero en los otros no me va muy bien. No pasa nada, como quieras, el concepto que tiene. O sea, quién sabe por qué no habrá entrado. No fue por eso, gente. O a lo mejor sí. Ahí. Sabrá Dios. Que lo maten, por favor. Murió el Mejita, pero murió las 3 vidas. No vi el clip de Greffy y Andy. ¿Qué dijeron? Ahorita los vemos, pero déjenlos en reacciones de mi Discord. Porque luego no me entero de nada. Reacciones en Discord. Vicky se vale usar las manos para jugar. Pícale tap, güey. Pícale tap para que se caiga. O sea, ¿tú crees que solo las kills cuentan en este juego? Listo para restirar. Pero dice que se vale usar manos, o sea, está hablando de kills. No, está hablando de... Le queda una vida al Mejita. Simplemente jugar. Igual a Silver, ¿no? Dios mío. Gracias, Josa. Sí, respondí muy tarde el tweet también. Que va hasta abajo, John Sensei, muchísimas gracias por el raid. Bueno, bienvenidos voy a las abajo, personas pero todo que vienen muy empatado. Parte de John. Estoy jugando un poco de Valorant. Un ratito aquí con amigos mientras platicamos y todo. Bueno, pero, o sea, tú porque te robas kills y el Ren porque está jugando con los ojos cerrados. Yo no voy a piquear eso. No. No, están en el puto spawn. Güey, tal vez vienen por ahí. Justo aquí. Están jugando la vida también. Creo que están rotando a C. No mames, loco. Tengo ulti. ¿La va a hacer pa? ¡Ay! ¡No!
Buena, mi gente. Yo tengo nada de vida, loco. ¿Qué hace este idiota? Se puede. A mí me están opeando y todo. Alguien hágalo por mí. A mí siempre me está matando la morenita. Vete a la verga. Muchas gracias, Sincronix. ¿Cómo se llama? Seis. Bueno, está men. ¿Por qué? ¿Por qué fue baneado este cara? Dijiste así, güey. No me dijo nada grosero, de hecho. Por el reemplazo, Pampon. Es que la confundí. ¿Quién es Pampon? Es que no sé, todos los personajes ahora son iguales para mí. Quedó eliminado. Ya veo, Facu, no sabía yo eso. Sí me dijo a mí este Nexus que se iba a entrar para estar en su equipo. SK, ese fue un baneo innecesario, ¿no? ¿Se escuchó algo? Ah, no, no, la puta, ¿verdad? Aquí. Hey, bro. ¿Segura está acá? Aquí. Bro. Nada más te van a rotar así. Ah, no. Un enemigo sigue en pie. Spike suelta en mí. Dios, Dios, qué puto asco. Ok. Buena. Voló un inocente. Sí, una pequeña disculpa, Gronix Cat, por ese baneo. Yo creo que a mi moderador se le habrá ido el dedo o se habrá equivocado. Una pequeña disculpa. El Silver inteligente se equivocó y le dio 20 subs a Auron Play. No mames. Otra cuadra. ¿Hubieras preferido no estar? No fue de frío. No, hombre, hubiera yo entrado y quién sabe qué hubiera hecho, la verdad. Porque bueno, ahora no dice nada, Ren, que va abajo, ¿eh? ¿Tóxica? ¿Eh? ¿Yo qué? Pero si yo nunca digo nada, tú empiezas, imbécil. No, mejor amiga, es que siempre resulta que va porque... último. No, porque no me va a contestar. ¡Ah! Hola, Myers. Es que qué pedo. Me sorprendí. Sí, no, ni siquiera era para mí el tiro. Los estoy cachando ya. Ayúdame, Dios. Sí, sí, ah. ¿O no? ¿O solo era este estúpido? No, ya plantaron, güey. Último jugador en pie. Chingado. Están incomodando a Ren. La puta madre. Claro que no. Aquí dicen que estamos incomodándote. Están locos. Es que en mi chat hubo un pequeño error y banearon a alguien por error, entonces estaba yo hablando con mi chat. Nunca hay errores en los baneos. Rein, aquí se ve a la verga. ¿A quién? Rein. No. Rein se llama Rein Rice. No, Rice, no te preocupes. Ah, ya me lo iba a verguear. Ya ve, Rein. Pepo, stop. A mí me banea Suarin. Sigan el plan. Me banearon la Suarin. Porque no hay nadie en la puta. Buena. Gracioso, ojalá te maten. ¡No! Le pegué 80. ¿Para dónde se fue? ¿No vieron? No. A la mierda. Está menos 80. Si es tan útil y hubiera hecho algo, estaría menos 0 ya.
jugador en pie. ¡No mames! La verdad, juré que le ibas a matar, güey. Después de el siguiente cegada. Quedan 30 segundos. Sorin muerto. Déjala pensar. Quedan 10 segundos. Spike plantada. ¿No plantó ahí, güey? No. ¿No? Entonces. No mames, se escucha aquí. Cerca. What the sí, yo también lo escuché nada, ahí, ¿eh? What? Dios. Yo estaba igual que tú, la verdad. Para largo. ¡No mames! ¡Ay, madre, NT, güey! Y se aventó el ace. Y le había dado unos tiros. Ahora vamos a perder por culpa de Vicky. ¿Chocotorro o gansito? Gansito, ¿no? ¿Chocotorro es el gansito chocolatoso? ¿Se acuerdan? Nunca había escuchado. Nunca lo he probado en mi vida. Creo que yo tampoco, pero creo que se veía más bueno que el gansito. Era como de chocolate y estaba cubierto de algo blanco. Como chocolate blanco, no sé. A la madre. Mira, yo solo digo que cuando el chocolate tiene más chocolate todavía es malo. Joder. La troleó Vicky. Solo digo que llevo 24 kills, güey. La neta, si me hiciera algo, güey, ya hubiéramos ganado y no hubiera permitido que quedara empate esto. Imagínense esta cerda asquerosa hablando. Guajaja. Aquí están. Ay, esa. No ma. Me están dando solo headshots. Muchos dicen que el dálmata. ¿El dálmata cuál era? ¿Y cuál era el chocotorro? Es lo mismo, también chocolatoso con chocolate. Dependemos de estos el meses. El pantera rosa, dicen ese Sgad. Un enemigo sigue en pie. Dale, loco. Este güey, no mames, ni le disparó. No entiendo por qué está volteando para allá, o sea, ay, Dios mío. Sal a volar. ¿Qué hace el...? Ay, Dios. Vamos, Dios mío, si no ha sido por Vicky se va a terminar hace como 8 rondas esto. ¿A poco sí, Tilín? ¿Tú qué opinas, Rey? Que nada más estuve yo cachando con la cabeza balazos. Ah, yo también. Pero yo los cachaba para que nadie más los cachara. Mira, sé sincera, ¿para ti jugó bien ella? ¿Vicky? Ajá. Sí. Gracias, Rey. No está siendo sincera. ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? Porque todo mi chat vio cómo jugó. Objetivamente hablando, jugué bien ahí, güey. Ah, déjale, mando invite. Wow. Es un 5 clan. No tengo tantos amigos, lo siento. Mira, los tres somos un rank, qué feo. Ya sé. Pero me voy a poner... Una vandal, Me gusta armas. Tu imagen mejor, amigo, de furritos. No son furros. ¿Son así furritos? Son. ¿Cómo lo van a hacer? Son personajes de TFT. Ay, los furritos. Ok, Nubia contestó algo muy cagado, pero creo que no va a poder. ¿Qué contestó? No lo puedo decir. Ah. Yo sé qué contestó. Mira, les voy a poner en la conversación de Discord. A ver. ¿Todo bien, Ramón? Cagando. ¿Tú qué tal estás? No. Le da una nalgada a John Sensei. ¿Cómo pendejo? Aquí andas nalgueándolo. No. Dale no dos. Ya me cambié de nombre. Ah, pregunta para que te den tus horas y tus puntos. ¿Por qué pusiste tu tag en WhatsApp? ¿Eh? ¿Cómo que en WhatsApp?
O sea, Renrai 5971. ¿Eh? Ah, es que dije, a lo mejor no los tengo en esta cuenta. Ah, es verdad que tenías dos cuentas. Uh-huh. Y la de Ren, sí está. Yo dije, a ver. Vamos a ver. Imagina no tener a tu mejor amigo las dos cuentas. ¿Por eso te la pasé en chinga? Imagínate que no hemos jugado una de TFT. Yo solo digo que en TFT soy muy bueno, soy Dios. ¿A poco? ¿No hay nada de cuartos lugares? ¿Puro primero? Bueno, a ver, hay más primeros que cualquier otro lugar. ¡Ah, perro! ¿En qué rango me habías dicho? Platinito. Está bien, como quiera. Pero mejorando cada día. Vicky lleva como 3 semanas en Silver. ¿De qué hablas? Estoy en oro, estúpido. Ah, ya subió ahora. Me tuve que hacer una Smurf para jugar con ella. Apenas, Dios. O sea, me tuve que hacer una Smurf porque ya no podía jugar con ella porque era Silver y yo Platino. Imagínate presumir que eres una rata de League of Legends, Dios mío. No es League of Legends, TFT. Sí, de hecho, se llama TFT. Wow. A Ren la vamos a meter a LOL. No, a TFT. A LOL no. No, a LOL. All my homies hate LOL. Oye, pero saludito, ¿no juegas LOL Luis, porque lo odias Perú? ¿O porque no se te ha dado como intentarlo? Goruto, gracias por el mejor amiga. Creo yo que no es de los juegos que más me gusta, ¿sabes? O sea, pero sí, ¿no lo has intentado? Sí, hubo una temporada en la universidad que me dio gripa bien feo, me dio influenza o algo así. Ay, no existía el COVID. Sí, me puse a jugar LOL y me la pasaba en jugando LOL en la laptop todos los días. Se me había hecho un vicio. De repente empezaba a jugar a la una y de repente volteaba y era de noche y decía, no mames. Pero entonces, qué rico. ¿Eso significa que sí te gustó? Así decía, con tos. Sí, sí me gustó. Nada más que luego ya era como que, me gustan más otros juegos, ¿sabes? Bueno, a ver, si probamos una vez más. A ver si te gusta. Ajá. Fíjalo. Puede que te guste más. Ahí está. ¡Oh, Dios mío! O sea, a todos les tengo que rogar. Y ella es como así como de una. Sí, no. Últimamente he jugado muchas cosas. No es cerrada de mente. No es cerrada de mente, para que vean. Me gusta jugar. No caiga, Ren. Ya me están diciendo que no. ¿Pero por no te qué, preocupes, gente? Mira. No te preocupes. No al vicio. No mames. No lo escuches. Escucha. Tú solo escucha. Ok, Conrado. Es mi mejor amigo, gente. Pinche Counter. Suena bien turbio lo que dice. ¿Por qué? Ponte no el ratón. ¿Qué? No, pero te lo juro que es muy buen juego. Solo que la gente lo odia porque pues está de moda odiarlo, pero siento que te gustaría mucho porque siempre hacemos como parties de 5 y jugamos ahí en la nochecita. Por si un día no tienes nada que hacer, que está difícil, pero por si un día así como de repente. Sí, no, yo sí jalo. Igual TFT. Ok, yes. Ok. Pero estás muy ocupado últimamente, ¿no? Quítame el bar, sí, hijo de puta. Últimamente he estado ocupada. Me han pedido un trabajo que voy a estar... Dos cosas. Un mapilla de una campaña que toca hacer en octubre. ¿Un mapa? Sí, un mapa como de Minecraft. Ya ves, como el que había hecho ¿What? Otra vez. ¿Y lo estás haciendo tú? Como el de los mosqueteros. No. O sea, lo estoy mandando a hacer. Ah. ¿Y qué más? Pero estoy al pendiente y estoy supervisando. Ah, y como sí, ya mero va a ser, pues... ¿Tú hiciste, o sea, tú fuiste la encargada de los 3 mosqueteros? Sí. Nada más que fue la primera vez que se hacía y como que éramos el staff de mi chat y todo eso. O sea, lo hizo mi chat y creo que quedó bien. Nada más ahí como que mucha espera, pero quedó bien. No, sí. O sea, estuvo divertido. Ah, estuvo lindo. Dame mod, culero. ¿Cómo te fue a ti en tu parkour? Muy bien, también? Muy bien. Me gustó mucho lo difícil que era, entonces tuve que como hacerlo más fácil para que la gente lo pudiera pasar. Pero me gustó mucho porque estaba muy difícil, pero al mismo tiempo pasable. ¿Y quién sí lo pasó? ¿Cuántos? Yo. Originalmente, como era el mapa, nadie.
¿Ni tú? No, tampoco. Porque, porque yo estaba, yo estaba en creativo, yo ni lo intenté, yo estaba en creativo. Pero lo empecé, o sea, como a volver más fácil porque pues hasta el mejor jugador estaba como atorado en un lugar. Suscríbete. Y pues ya lo pasaron todos. Ya mero llegamos a los 80k. Es que le iba poniendo puentecitos y eso. Ibas poniendo escaleritas, sí, sí sé cómo. No lo pasaron todos, mucha gente se rindió y se salieron. Bueno, pero son gente que no quiere progresar en la vida. Oh. A ver, esto es bang. Escoge, amigo, y yo fileo. Yo voy esto, tú ve duelista. Ok. Enséñame a jugar Reis. Iba a decir Ren. Pues también, ¿no? A ver si me acuerdo. Enséñame a jugar Ren, ya ve. Enséñame a... Suarín ya no va a regresar mide, a este canal. Él mide el éxito de la vida con el Minecraft. Voy a estar también el viernes en lo de las morritas pasando Minecraft. ¡A huevo! Oh. Revivió el Minecraft. Enséñales a jugar porque Dios mía. Ay, mejor amigo. ¿Qué me pasó? Enseñen a mí mejor. ¿Pasé el Minecraft yo? Por primera vez, nunca lo había pasado. Y me tardé como 7 horas y media, 8 horas. Mira, yo creo que también me tardaría eso. Y me tardé un ratote. Eso te hace un mundo ahí. Pero traía, o sea, ¿lo pasaste con diamante y encantamientos? ¿O por qué fue tan tardado? ¿O por las perlas? ¿O tenías aldeanos o no? Ay, experta ya. No, más bien lo hubiera pasado en más tiempo si hubiera sido todo tan legal. Ah, ¿usaste creativo? No, es que no fue en creativo. Lo que pasó es que lo pasé normal, sin aldeanos, pero la gente me spawneaba cosas también. Ah, es verdad. Ah. No, estaba más difícil, no mames. El de me matan con bits. Ajá, exacto. Ah, eso está bien complicado. Me spawneaban mobs y todo eso. Horas. ¿Hay uno en Lamps? Verga. Van a ver los otros imbéciles, güey. Vámonos, si no, no pasa nada. Sí. ¿Ya están plantando? Sí, te digo. Están cerrando el portal. Bueno, voy a quedarme en hookah, si es que no hay un estúpido ya. Hay una ahí. Lo voy a smoker. Ok. Puta madre. ¡Ah! Me vieron. ¿Ya pasó uno? Enemigo eliminado. ¿Cómo sabe? Está, los dos están en site. Ay, 30 nomás. Bueno. Eso. Así le hacen mis vecinos, disparan al aire para asustar, ¿ya ves? Como debe ser, para que no roben. Hola, mierda. Gracias, Isra, tan bello. Es que ojito. Es cocodrilo. Ahí está la respuesta. ¿Alguien quiere una ghost? Aquí está. No, está bien. No, yo llevo armita. Te quedame, Phantom. Digo, esta cosa, a ver qué tienes. Tengo lo mismo. Está horrible tu skin, güey. ¿Qué hacen otra vez? No tiene lo mismo, estúpida. Tienes otra. Por eso, pero está horrible esa. No está completa, no la quiero. ¿Cómo que no está completa? No. O bueno, a ver, suéltala otra vez. Es que no se ve el glu glu. A ver. Dios, suéltala, Dios. Perro. Suéltala. What the fuck. Ah, no, sí. Ay, no mames. Ay, pero a tú ver. No la tienes completa. Es una mierda. Dios mío, me pegó 2 headshots con esa arma de mierda. Imagínate pegar headshots con esa arma. Lamp. ¡Ah! Mi humo. Nice, con la sage. No, ay, mames. Ay, loco. Y le había dado unos tiracos. No, ya perdí. Fuck.
Sé que a ti no te afecta que no te escriba, pero a mí me afecta. Se lo juro que en su puta vida ha pegado dos headshots. Perdóname, lo que pasa es que ando jugando y a veces se me dificulta leer. Hola, don Julio, ¿cómo estás? Ahorita estábamos hablando de ti. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido todo? ¿Cómo te va en el Minecraft extremo? ¿Te estás pasando divertido? Luchen con más fuerza. Espera, tiro ojo, tiro ojo. Los encontraré. ¡Granada! Hay uno acá atrás. Pero cómo la poncha. Ya te pierdes uno ahí. No mames, 100 a los dos, a Yoru y a Brie. Ok. Ren todos los días me agradezco por haber encontrado mis ojos, que desde que los veo mis días son más felices. Grande, don Julio, también te queremos. Oli, a través de la pared. Un enemigo sigue en pie. Último jugador en pie. Y me manda el cuidado. Buena. Vamos. Esto. Muchas gracias, Chepe. Thank you so much. Dale. Descansa rico y feliz. Y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Dígale al frentón que le cubra la espalda. Me tocó esta panto con la que pego. Pa, pa, pa. Magapic. Es que es más difícil estar jugando y leyendo y acá al pendiente de todo. ¿Quieres Vandal? Ah, no. Se va a quedar mi arma. ¡Ay! Se me cerró el balo. Ahí está. ¿Qué? ¡Ve por ellos! ¡Granada! No mames, ese perro. Era para que rompiera la pared. Está cegado el de Lamps. En Lamps todavía hay. ¡Qué satisfacción! ¡Llegó la fiesta! ¡Va una carga! ¡Nos atraparemos! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Bien! ¡Buena! ¡Ah, esta arma está bien bonita! Es mi amiga, no piense que ando de mamona. Bueno, así sí. Ojalá mañana consigas una vida, don Julio. ¿Por qué? Nada más te queda una. ¿Cuántas quedan? Dios mío, cómo juego, Dios. A veces parezco Radiante Top 1 y a veces Hierro Top 50.000, yo qué sé. Es que ahorita me hubiera visto en CS. No sé por qué en CS estaba pegando todo. Parecía bueno. Tal vez porque estaba jugando con puro malo. ¿Contra bots? No sé. Sí, con personas como tú. Ok, en Hook está el Brim. Ay, Dios mío, todos los... Un enemigo sigue en pie. ¡Ay, güey! Nice, buena ruta. Ah, me salió en la cara. Sí, es con la Phantom. Ah, te está dando suerte, ¿verdad? Me está dando suerte. ¿La quieres? No. Le quito la suerte si me la das. Elegiste a esa mona porque es furra, ¿verdad? ¿Es furra? ¿Por qué? Sí. Tiene sus como garras. No, ¿cómo sus suelas? Sus suelas son patitas de gato. Son patitas de furro. Aquí yo no veo mis pies. Por eso el CS es mejor, porque ahí sí ves tus pies ahora. Ay, no, traigo la spike, voy a hacer una locura, amigo. Wow, bueno, loca. No, mate peor a mi humo, chingísimo. You are so crazy, oh my god. Oh my god. Ok, tiro perro en Lamps. ¡Ayuda, Dios! Dios mío, no pega una. Dios mío, güey. Estaba escondido ese. Yo no lo tengo aquí.
Me mató con escopeta, güey. ¿Cómo va a estar escondido? Sí, está escondido. Ah, arriba, arriba. Sí, arriba. Ahí está la puerta. ¡No me espantes! Vladimir, gracias mira, por los bitsitos, ¿eh? Espanta el chat. Ay, por Dios. Te van a asustar. Por eso, dice Tlalo. ¡Wow! Dios mío, la envidia, ¿cómo suena? Me asusta, a mí me asustaba mucho antes. Dios mío, tú y tu tab, como si eso importara. Ajá, bueno. Aquí lo que importa no, es no lo que hace. Deja mis amigas en paz. De calz y todo eso. ¿Qué pasó? Hasta me paré de la cama. Ah, sí, le pegué hecho al final. Les digo que está buena. Ya sé, me dice, rasusta esa madre. Oigan, voy a entrar con ulti. ¿Qué haces? ¿Vale? Ok, voy a ultiar lamps y todo eso. Y ya, pues Ren los mata de un golpe. Mira, mira, mira. No mames. No lo puede matar, fuck. No pasa nada, ahí va mi perro. No, uno está en baño. En baño. No hay dos en baño entonces. No, está bien tocado. La Spike está en B, loco. Dios mío. Yo estoy diciendo que está ocupado el baño. ¿Quién me está viendo en el baño? ¿Quién me está viendo mientras está en el baño, gente? Aparte de esa alma en pena. Uy, uy, uy. Pero ¿por qué usas ult? La gana. ¿Pero por qué? Sí, no lo debió de haber usado. Ni pedo. Se emocionó, dijo lo todo, no, nada. Es mía, güey. Sí. Todo está en mis manos. Ah, es que estás en el jale. No, pues ahí sí aplica la de ver en el baño, huevo. ¿Cómo no? Los encontraré. What the fuck? El que se... ¿El tepió solo el clon? ¿Por sí o por no? What? Hay alguien más. Enemigo en A, recargando. Dos segundos y un humito. ¿Dónde? ¿Lo pongo? ¿Arriba? ¿Había alguien? Ah, no. ¡Granada! Verga, güey. No mames. 112 y 80. Ay, no, la de 70. Fuck. Troll. Quedan 30 segundos. ¿Estás muteado, Eco? Pensé que estaba más débil, les siente. Les hizo muy poco mi ulti. Dale, bienita, nos vemos. Si la ganan, Vicky baila. Ay, cabrón, 700 horas. El día que acumule más de 1000 horas, me despido de Twitch. Bye. ¿Por qué te despides? ¿Qué estarás jugando? Andamos jugando un balito de chill. Mañana. Tenía ulti la zorra, güey. Erradicado. Oh. Dios mío. Sí, casi la hace. Sí. Erradicado. Sí me gusta el Warzone. O sea, bueno, no me gustaba nada, pero ahorita ya es como que va. La otra vez lo jugué y me la pasé bien. Me divertí. Sigan luchando. Me gustó. Sobrevalorado. ¿Qué se le pone feo?
Mejor amigo, ¿estás muteado? Anda hablando de Minecraft. Perdón, es que sí, es un tema. Es un tema, Minecraft, ¿viste? Es todo un tema. Sí, claro. Es todo un tema. Voy con los tontos estos. Ups. Los encontraré. Ay, cómo hacen ruido estas niñas. ¡No! Y me pega otra vez. Es que esta 6 tiene una suerte con los tiros. Buena, Vicky. Oh my god. Buenas, Ren y chat. Ojalá todos se encuentren. Me alegra verte, Ren. Gracias, Sousa. Buenas. Muchas gracias, Vladimir. ¿Aba? Muchas gracias por esos 290 bitsotes, por cierto. Y. Uy. Un enemigo sigue en pie. Ah, la hizo muy bonita esa Jet. La hizo bonita esa Jet. Sí. El Warzone la pone fatal. Ahí no estaba viendo, yo estaba viendo a la Ojalá otra persona. Ojalá verle que no jugar estaba Just nada, Dance con Molly. Ojalá, Isra. Ah, pues como sí. Siempre. Luego les digo. ¿Hasta cuánto se podía? ¿5 o 6? Hora de explotar. Duda. El Just Dance. Quiero cegar al que está en juca siempre. Iba a estar ahí, yo creo. ¿A la izquierda? ¿En codo? ¡Ay! Madres, madres. Médico. Un enemigo sigue en pie. Medic. Vamos a morir. Ah, no. Sí, hijos, cuando te cambias el nombre, se te borran todas las horas. Lo que hay que hacer es decirle a Juan, el moderador Juan TPB, creí que tenemos cuál la era misma, tu nombre antiguo y te ponen tus horas. Entonces, otra no vez. Brilla. Y ando de vuelta, ¿qué andan haciendo? ¿Seguimos jugando, preciosa Mayosaurio? De chill. Sus miedos los traicionan. Asa. ¿Qué? ¿Qué? Como en el Kona. Ah. Brillaba de sangre tu cuchillo. Ya ves. Cobertura desplegada. Ve por ellos. Cobertura desplegada. Granada. Ay, no, rompió. Ah. ¿A qué hora entras, cabrón? ¿Yo? Ahí voy. ¿Tú estás viendo ahí, güey, que me estoy cacheando con uno? Dios mío. Por su cal de mierda, ¿se dan cuenta? Mames. Estás enfrente de mí. Era yo, ¿no? Pero que lo rompa la... Era counter, güey. Me había estuneado. El perro. Ah, se fue a revivirte. No, mames, me revivió la Sage, güey. Oh, está un tiro, está un tiro. ¿Dónde está? No mames, la spec está hasta allá, loco. ¿Sabes dónde está el sol? Ah, nice. Nada. Dale el juego que promocionaste hace unos días. No he hecho ninguna promoción. Creo que todos me los okay, he jugado. Sí. Vamos con Phantom para demostrar la suerte que da la Phantom. ¿Cuál es el que dices? ¿Pero qué leches? ¿Qué lechugas?
¿Cuál será el juego que promocionamos hace unos días? Recargando. Mira mi cuchillo. ¿Cómo? ¿Me preguntaron algo? Ah, que decía, a ver tu cuchillo. Está bien padre. Ah, muchas gracias. Era gratis. Mejor. El mío era brilla. De un pase. ¿Era gratis? Sí. Ah, no mames. Tiro. Dios mío. Oh, sin miedo, sin miedo. Ay, pero ¿quién estaba viendo Lamps? Yo no. Dios mío, no se puede confiar en. Yo estaba matando a alguien que contigo. ¿A quién estaba matando? A la escala, a la puta, una puta. A la 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 la. Mate a una, la 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 la. No mames, soy un troll. Viene Yoru por atrás. ¿Pero había uno en Lamps o no? Sí. La 6, creo. Ay, y esa es coputa. Ay. Sigue. ¡No! Yo confío. Eu confío. Eu confío. Mira, 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 mira. ¡Ni! ¡Ah! No se hizo la puta pentakill. Ace, por favor, pentakill. Mira. O sea, no es una pentakill. O sea, se hizo una pentakill. ¡Qué perra por... ella! Penta es de LOL. Pentakill. O sea, dale, eso es en LOL y en cualquier ahí, juego. ¿Qué apareció? El Inmortal. Pero Ace, ¿qué significa Ace? Eso es de póker, ah, ¿no? Sí. Ese estaba bueno. También, ¿no? Ajá, porque en póker no se mata a nadie, pero aquí están matando. O sea, es pentakill o party animal se refería. Ah, mira. Eu confío, tu mejor equipo del mundo. ¿Usted qué opina, amigos? ¿Quién tiene razón? Penta Ace. Voten. No, no, Ren quiere quedar bien con los dos. Eso no se hace. Penta Ace. Te chingó, Vicky. ¿Pero qué dice en la pantalla? Tal vez no. Ah, es que es con Alep, no sabe leer, ya me acuerdo. Dios mío, la del té que no sabe ni dos cosas en la vida. Acaba de aprender a lavar ropa hace 2 días. Creo que los dos están bien. Gracias. ¡Ay! ¡Granada! Enemigo detectado en la. ¡Una muerte colorida! Aquí. ¿Por baño? What the fuck? Enemigo detectado en A. Enemigo en A. Pero se fue atrás, creo. A la mierda. Enemigo en inicio de... Vicky, ¿qué te sirve más ahora? ¿Las matemáticas o saberle la vida? Está plantando. Un enemigo sigue. A la mierda. No mames. Ahí voy. Ni una bala, pero ya he pegado headshot. Buena. Te gana. Solo por que voy al gym, ya parezco un viejo que se duerma a las 10 de la noche. ¿Qué pasó? ¿Sí se te perdieron tus puntos en todos los canales? Pues el gym es malo, amigos, no vayan. El gym es muy chido. Si les, no. Si les quita la ansiedad, si les agrada. Sí, yo literal, esa fue como la razón por la que dije ya, güey. O sea, como porque la ansiedad y la salud mental estaba por los subsuelos. Mira, mi razón por ir al gym es porque siempre que voy a eventos así como de streamer, todos están así súper en forma, súper guapos. Y es como, what the fuck, ¿qué hago aquí? Me pasa. ¿Te tienes que motivar con algo? Ni sales en cámara, pero, o sea, dije, veo. No, me. ¿La cara para cuándo? ¿Cómo sea alguien que arregle caras? Ay, 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 cúrame. Se me curó. Oh, my God. A la bestia con estos niños. Hola, Mayu, ¿cómo estás, pequeña? Bienvenida. A ver. Ah. Buena.
Me pasa, ay, por eso no salgo. Madre. No digan eso, Netito Kun. Deberían de echarse ahí una vueltilla. Culo, aunque wey. Sea caminando en la noche, lo que sea. Me vieron, me vieron. Muchas gracias, Vladimir, por regalar esta suscripción. Ahí está el Yoru, donde está poniendo la llave. Silencio. ¡Ay, no! Uy, casi te la haces. Sí. Ay, no mames, Nete. No cayó. Suerte, Luis. Disfruta tu examen. O sea, bueno, más bien que para te vaya solucionar muy bien la este examen, asimetría ¿no? facial, debes masticar con el lado más chico de tu cara. Pero si mi cara no es asimétrica, gracias, es solamente rara. Henry. De noche, tía, para que me den un levantón. Pues es que en la tarde te va a dar calorcito. En la tarde vas a andar. Es que pregunté que si alguien. O sea, tú te puedes hacer como operación sol de cara, ¿no? Tipo. Como Nicolas Cage, que se cambió la cara para ser otra persona. También en tu propia casa. Me puedo pero poner la cara de eso fue una rato película, ¿no? Sí. What the fuck. Vladimir, ay, gracias por otra bien suscripcioncita de regalo a Luis. Muchísimas, muchísimas acá gracias. No la aprecio mucho y también a vos. ¿Están ahí todos? Yo. Ok, perdón. Haz que una cenesta. 105 a la no Sage. Mames. Me cegaron y me cayó de todo. Que valió ¿cómo madre? ¿Cómo agarraron, loco? ¿What? ¿Por qué me puedes ver poco hoy? Puta madre. Ay, nomás que no la van a plantar aquí. Se van a regresar. Terrible, terrible. Aquí. Ya lo sé. Spike plantada. Tía, cierto, tía. Casi con limón, los ojos los en verde. What del bicho. Todos somos hermosos, es verdad. Estuvo cerca estuvo el ace. Muy cerca el ace. Este muchas gracias. Ay, no mames. Cada dos horas. Ah, ya veo que... No, pues está bien, entonces te voy a ver hasta dentro de 2 horas. Dios mío. Muchas gracias. Me faltan huevos hasta 6. Nos vemos mañana, guapo. Pero que toque el Spike. Oh. Ay, no, ya. ¿Te puedes quedar ciego si te echa limón en los ojos? What the fuck? No creo que te quedes ciego, ¿no? Ciego, ¿no? Voy a ahorrar, amigos. ¿Puedes intentarlo, Vicky, ahorita? Tengo limón ahí. Va, va, va. ¿Me mandan fotos? No me preocupe. Sí. Perfecto. Oigan, ¿sabían que a mí me dio conjuntivitis una vez que me eché perfume en el ojo? Es que Dios. ¿Pero por qué te echaste perfume? O sea, yo había leído. No, o sea, lo que pasa es que, tipo, así me gustaba era mucho echar perfume en el ventilador para, según yo, que me eche como asimétricamente todo el cuerpo perfume. Entonces lo eché en el ventilador, pero literalmente salió un chorro. Y pues el chorro me hizo mierda el ojo. Ay, no. Me dio conjuntivitis y me salían lagañas ahí bien feas. ¡Oh! Un enemigo sigue. ¡Es aquí! ¡Y! ¡No! Oh. Le bajé 42. Tengo tu rastro. No te la creo. No te creo. No, ay, no mames, mío, por favor. No mames. Para imbécil no se estudia. Ay, Dios. Mío. O sea, es que. Ahí está. No, no. Ay, lo intentaron. No mames. Saluditos, Jan Kaoti, ¿cómo estás? En resumen, con Alef. Se me fue el dedo. ¿Qué? ¡Vladimir! Muchísimas gracias, Vladimir, por esas 5 suscripciones de regalo. Muchísimas gracias. Felicidades a las 5 personitas que les tocó suscripción de parte de Vladimir. Ahí no puedo comprar. Muchos tenkies, de verdad. Y, Keps, un saludito para Vicky. Si andas a las 2, 3, volveré. Ah, cabrón, no, creo que sí es tarde. ¿Quién sabe si anduviremos como para las 2? Me imagino que tal vez. Mucho, está en México. Yo ando Sandra Reyes. Literalmente streameó hoy. Ay.
Hay gente, aguas. Ay, no, se va la Spike ahí, la puta joven. ¡A la mierda! ¿Qué fue? Ah, no hizo stream. No mames. Buena. Ah, pues igual hiciste en México, no sé. ¿Cómo fue? Estaba como grabado fue ese directo, estaba mole. Grabado. Ah, puede ser. Es que como es la mole, puede que lo hayan invitado. La mole. No sé, creo que es un evento como de otakus o algo así. Sí, es un evento de otakus. Gracias. ¿Aplicada? Pide counter, te compro. Ah, pero lo tengo. O sea, pero te quedaste con 100 si perdemos. Bueno, la siguiente me compras. Ok. Ay, no me equivoqué. No sé. Qué ganas de hacer otro viaje de 15 horas. No mames. Me frenó mucho. Si no me hubiera logrado escapar, ¿vieron esa técnica? Se convierte en un mamadísimo. Gracias, Henry. Chao, estoy triste. Pues espero mejores y que te sientas mejor luego. Un enemigo sigue en pie. Porta Spike caído en A. Estoy sanando. Mañana estarás mejor. Gracias, Netito Kun. Verte. El reino, oye, el reino. Ahorita ya mero te ibas baneado, que me estaban pasando una queja y dije, a chingar a su madre el reino, ¿por qué anda diciendo cosas? Pero ya sabía que tú no eras. Tía, estoy feliz. Cuéntame yo un craft, ¿por qué? Y Rey, no mames. Mr. Louis, ¿van bien las partidas? No, apenas pues llevamos dos partidas, a lo mejor ganamos esta probablemente. Japón, ¿no? ¿Tú te apuntas también, mejor amiga? Ah, ¿cuándo van a ir a Japón? Como a final de año, para que nos toque ahí el frío. Oh, qué chingón, estaría padre. Si puedo, sí voy. Pero primero tendría que ir a Los Cabos yo. Quedan 10 segundos. Ah, sí, sí, sí. A ver si te caemos bien, porque ¿qué tal si te caemos mal? Para convivir tantos días. Apuñalé como buena Celayen. Imagina que, no sé, te caemos mal y después en Japón estemos ahí como 10, 20 días odiándonos. No es tu mejor amiga. Sí, pero pues la gente cambia cuando, pues sí, después de años. Claro. Yo confío también en el cambio de la gente. ¿Qué arma de mierda te dan este pase? Pinche Nubia, loco, se puso a rankear. Pero a mí me dice eso, para no jugar. Ah. Increíble. Yo creo que Nubia te está evitando. Solo lo digo. Ah, la verga. Es que está muy fuerte. Me dijo en privado, güey, que contigo no le gusta jugar. No es cierto, pues si quería jugar conmigo ayer el LOL, pero luego le dije, ah, déjale, digo a Vicky, y se puso a jugar. Ah, o sea, ok, ya entendí. Siempre, siempre es mi culpa, güey. Ah, ya se la sufrí. Dale, Vladimir. Dios mío. ¿Quieren otra? ¿Quieren jugar otra o una de TFT? Yo ojalá. O TFT también. Yo ojalá TFT. Lo que quieran. Vamos TFT. A ver. ¿TFT? Ajá. Oh, vamos. Gente, hoy les voy a tener una partida de TFT. Se las voy a explicar. Con mucho amor. ¿Les parece? No puedo abrir el LOL porque tampoco. A la verga, dicen. Ahora lucen GG, dicen TFT. Una de TFT, sí. Tía, qué chida tu blusa, no es pijama. Que no es pijama. Hoy no es pijama, Beca. Andamos, mira. Andamos mamonas. ¿Qué es eso, tía? ¿Alguien dijo TFT? TFT es un jueguito que es como ajedrez. ¿TFT en qué nos estamos convirtiendo? Es el día de hoy, gente. El día de hoy fue el día electo. Hoy fue el día del opuesto. Wow. A ver, déjenme, voy entrando. ¿A poco le sabes el TFT, patrona? A ver, pues veremos. Ay,
Oigan, se me antojó un chocolate, un Snickers, y justamente no tengo. Qué triste. TFT de LOL. Sí, TFT de LOL. TFT, todos bien sorprendidos. ¿Quién juega TFT? ¿Acaso todos los que preguntan lo juegan o acaso todos los que preguntan lo odian? ¿A poco sí, muy TFT? Sí, 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 exacto, don Ramón. Estás más bonita que ayer, pero menos de que mañana. Gracias. A ver. Oye, Ren, ¿te llamas igual acá? ¿Sí? O sea, es la misma cuenta, ¿no? O sea, ya debemos de estar agregados. Yo tengo otra cuenta. Ah, ok, a ver. Sí, yo, de hecho, yo en LOL juego en otra cuenta. En LOL me llamo Renrise Ugu. ¿Todo minúscula? ¿Todo minúsculas? No. Las R mayúsculas. A ver. Creo que ya te... Renrise Ugu. Me llamo Potirestine. Yo me llamo Bikin. Hola, ¿por qué hay muchos conterpotos en mi chat? Ah, no sé. Es que son bien simpáticos contigo. Me están echando su culito. Ay, gente. ¿Quién no se bañó? Mira, Beto, está bien marrano. ¿Por qué? Porque le huele el poto. Hasta acá. Mira, si hay potos dorados, significa que se bañaron. Ah, sí, ellos andan bien clean. Ah, no puedo jugar con Ren porque soy platino. ¿Pues una normal o qué? No, espera, voy a mi otra cuenta. Pero yo soy oro, ¿se podrá? Ah, no, sí, creo que conmigo sí puede, ¿eh? Si no te aparece, sí. No, sí me aparece, entonces, o sea, más bien no me aparece que no puedo. Ah, entonces perfecto. Sí. Voy rápido al baño en lo que entras en la otra cuenta. Ya entré. ¡A la mierda! Pues es que es súper fácil, o sea, bueno, ahorita está cargando, pero, o sea, literal, entonces... ¿Automático? ¿Ya te aparezco? ¿Me aparece? Invita. Ah, no, pero es otra cuenta. ¿What? A mí no me sales. Ah, invítame, ¿sí? Tú o agrego. Pero juro que no. ¿Hechu? Aquí está, ya me sales. ¿Eres Hechu? No, soy... No, se llama Pan en la ciudad. Ya te invité, güey. ¿No te llevo? No. Ahí. Mira, me llamo Pan en la ciudad. A la verga. A la mierda. Ay, Dios mío. ¿Fue muy rápido eso, no? Sí, fue muy rápido. No, ok, gente, vaya al baño. Bueno, yo voy al baño. TFT. Ahora vuelvo. Yo ya no voy a ir al baño. Ay, no te aguantes. No voy a aguantar, güey, para que me dé una infección. No. Bien, hardcore. No. Farmeando la infección. Sí. Mira, soy una bola, gente. Una bola plasmática, muy Ugu, por cierto. Mira, yo soy un cerdito con lentes. Ah, sí. A ver. Vamos a ver los bufos. Hexágonos, no. Bueno, voy a hablar un poquito para tratar de explicar a mi chat. Creo que esta es la mejor. ¿Y dónde coño pongo la cámara? Está botándola. Abajo a la derecha puede ser para que tape solo el mapa, que vale verga. Abajo a la derecha. Ahí está. Qué bufo culero. Evolucionado. Miren, aquí están las clases. No sé ni cómo explicar a la verga. Es un juego complejo. ¿De qué va? Primera vez que veo esto. A ver, este es un juego de estrategia. Hay diferentes personajes con diferentes... Bueno, son fichas. Diferentes fichas. Que son estos personajitos y cada uno tiene su clase, ¿ok? Ahí yeah. Abajo sale de que vacío, hechicero, hay muchos. Entonces se tiene que hacer una composición igual que tus fichas y que tus fichas le ganen a la del otro. ¿Sí me explico?
entre más fichas pongas con tus clases, se van formando más, están más mamados, pues. Entonces, ¿cómo? No entendí. No mames, gente. Acabo de explicar todo. ¿Tú cómo lo explicarías, Conter? Es un juego en el que entre más unidades del mismo tipo haya, más fuertes son. Y también le puedes poner ítem para que sea más fuerte. La verdad es que no sé, porque yo no lo streameo. Bueno, no sabía cómo explicar esto, está complicado. así es, mira. Mira, estos son los buffos que te da el juego. Con el güey que agarraste, con el campeón que agarraste al principio, tienes que escoger entre tres. ¿Alguna vez jugaron, cómo se llama el de Age of Mythology? Que tenías que elegir como un dios, algo así. Ándale, algo Ay, así. No. Yo nunca lo jugué ese. Bueno, pues... algo así. Y luego ya te van dando estos pinches cubos, gente, que ahí te van dando cosas, son los ítems. Aquí te dice, te dan maná, habilidad, como en LOL, armadura, vida. Y se los vas dando, porque debe de haber tanques, debe de haber, por ejemplo, los ADCs que atacan más. Debe de haber un poco de todo. Ahí voy contra ti. Yo con ver aprendo. Ay, ¿a poco sí? Te van dando oro. Con el oro vas comprando tus fichitas. Aquí ya me estoy enfrentando a alguien. A mí. A Conter. Yo soy fan de la ciudad. Mira mi guitarra. Mira, yo no hago nada, solo soy un pinche bola de mierda. Eres una gota. Soy una gota. Mi habilidad especial es dar vueltas. Tu guitarrita está chida. Es como el bingo. Sí, es como la lotería. Mira, vamos a intentar una muy arriesgada. A ver si no salimos muy F. Estas primeras rondas las voy a jugar a perder, ¿ok? Ah, yo también juego así. What the fuck? Mejor dame referencias porque estoy bien pendejo. La estoy intentando dar. Mira, si ven en el lado izquierdo, donde dice ahí, mira, aquí te dicen todas las habilidades. Mientras más fichas del mismo tipo tengas, los buffos están más poderosos. Entonces te dice aquí tienes un hechicero, tienes un matón, tienes un sound. Pero si tuvieses dos, tienes ahí el buffo y así. Traigan a Crystal Molly. Lo que tratamos de hacer no es perder por lo mínimo. Trata de colocar personajes aleatoriamente en el tablero y se enfrentan a los personajes colocados aleatoriamente de otra persona y si tienes suerte ganas, jaja. No es cierto, sin creer. De eso no trata, cabrón. No me las confundas, pero algo así. Hola, Giselle, estamos jugando TFT. No sé qué va a ir. No sé qué va a ir. Todos los que salen con un tachecito abajo, gente, arriba de mi cámara, son los posibles rivales. En esta si gano, valgo verga. Y de hecho creo que voy a ganar, gente. O sea, estamos valiendo verga. Ah, no, mentira. No, sí, valió verga. Esquivé su ataque. No, sí me gana. Dios mío. ¡Ay! Me ganó por lo más mínimo. Eso era justo lo que estábamos buscando. Te preguntarán, ¿por qué quieres perder, Ren? ¿Por qué quieres perder, Ren? Porque quiero para hacer mi racha de derrotas, pero... No, señor guante, hijo de puta. No, la espada también. Espera, ahí mero. Este es el carrusel, aquí la gente agarra lo que más le convenga. Las rachas de derrotas, gente, o sea, si tú vas perdiendo, te van dando oro, ¿ok? Esto es por rachas. Entonces, si cumplo mi racha de derrotas,
el oro funciona así. Oh, es. Aquí dice, mira, te da un desglose. El ingreso pasivo y todo eso, pero las rachas de victorias o derrotas te van dando moneditas. Y entre más racha lleves, o sea, más seguidas lleves, más oro te va dando. Entonces. Yo no sé qué voy a ir. Estoy con la duda. Yo tampoco, ¿eh? Amapola. Hueso de cuánto me gana. Vamos a perder. Todo bien. Aguantamos el putazo. Te juro que estoy tratando de poner atención, pero me distraigo con todo lo que dice Vicky. Ay. Pinche gente, ¿verdad? Así son, así son. Así me dice Conter cuando juego con él. No, es que, Dios mío. ¿Alguien okay. es aficionado no de Tigres? ¿Alguien? Sí, debe de haber aquí aficionados de Tigres y también de Monterrey y de ahí de Rayados. Siempre vas artillero, tía, dice Kevin. ¿Cómo? ¿Con el Piltover? ¿Cómo se pronuncia? Piltover, ¿no? Descansa, Elvis, cuídate. No, ahorita estoy jugando a perder, yo. ¿Qué onda, Blurry? ¿No te había visto? Piltover, ¿no? Así no, gente. Esta la debemos de perder. Ah, eso yo. Fácil. Ah, me partió la madre la puerquita así. Vicky. Mira, mira el cerdito. Con la cerdita. A ver, hazte un truco. Hazla, a ver. A ver, este truco. Te tira. Se cae. Fallece. Estos son como ronditas donde te dan cosas, gente, y tú vas matando a estos... Estos personajes que te pone el juego. Estos son los botsitos que nos dan ítems, nos dan dinero. Vamos a ver qué está jugando la gente. Ponia. Artillero. Ixtal. Y vacío, mucho vacío. Ah, el vacío está muy ¿está operita. Vacío? Ya veo. No, ya no. No, el vacío con diferencia es lo más operita, da un asco. Ah, ya no les dije, pero cuando juntas tres fichitas de las mismas, se van haciendo, por ejemplo, de plata, de bronce y así. Mira, lo voy a comprar, pero voy a vender esto. No lo sé. Creo que así lo dejo. Entonces no vas a ganar. Güey, está muy difícil de explicar al chile, gente. Sí. Es que tienes que jugarlo como para... Como para ir explicando, sí. Ajá. Uy, este vato está mamadillo. Nerfearon al vacío, dicen. ¡Digivolución! Hola, uy. Sebas, es tu canción. Eso. No lo sé, yo en rank es lo que veo que más juegan y es un puto asco. Cuando tienen barro. Va a haber una update hoy, creo. Ay, ah, no mames, perdí bien culero. ¿Viste a la página como de las metas y los cops? O sea, las cambiaron hoy. ¿Ah, va? Uy, nos dieron un super perk. Este es bueno. Nos curamos vida. Ya somos una gotota. Ya no somos una gota. Arriba a la derecha en el casco puedes ir armando cómo se puede ir viendo tu compo. Hacia aquí. Pero todavía no me decido. Yo creo que lo mejor va a ser esto. ¿Entonces ya no está OP artilleros? Se trata de ganar, pero cuando haces una racha, o sea que vas perdiendo varias seguidas, el oro se va acumulando. Esto se trata de hacer tu estrategia, mira, ¿no? Mira, la página y vas a ver.
Lo que pasa es que esto no es Pinto Ver. Pues. Okay. Me dan una partida, me multiplican no estas cartas y me van a dar muchas recompensas. Tal vez si te llegas hasta arriba. Ahorita encerré este lobo para que no pegue. Es como jugar con una ficha menos y asegurar una derrota. Ahí ya me van a derrotar y ya me están derrotando cabrón, ¿no? ¿Pero para qué me derroto? Para seguir con mi racha de derrotas y me den más oro. Me dan un bonus más cabrón. Entonces me dejo perder al principio para meterle power después. Si estamos jugando con counter. Esto es muy peligroso porque puedes perder en último lugar o ganar en primero. ¿Sí me explico? Está difícil. Sí, Saúl, está difícil. Trampa. ¿Por qué trampa? Ok. Vamos a ir poniendo los ítems que nos agraden. Porque tengo un bufo que me los están cambiando cada turno. Konnichiwa. Hola, Pocoyo, ¿cómo estás? Gracias por los 25 bichitos. ¿Qué tal? Lo importante es que tenemos salud. Algo así. Algo así, pero también hay importancia otra cosa. No sé qué dijo. Interesante. Ya cuando vayamos con menos vida, esta es mi vida, donde está la gota, tengo 67. Cuando vayamos en 30, yo creo que nos vamos a enfocar en ganar. Ok, quiero esa cosa, por favor. Dámela. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Ay, yay. Oh. Yo necesito a la B por el guante, la puta madre. Ajá. No. Uy. Eso. Konnichiwa. Nada bien, apenas hace media hora me derramé una sopa hirviendo en las patas. Cara triste. No mames, qué triste que te hayas derramado una sopita. Lo peor por la sopa, ¿verdad? Las patas como quiera se recuperan. No entiendo nada del juego, pero solo para verte a ti. Gracias, Lurry. Sí, este juego es difícil, simplemente el día de hoy lo quise probar, tampoco es como que haya caído Gabriel en las garras del LOL. Simplemente hoy quise probarlo en directo. Estaba jugando con mis amigos, me estaban invitando al TFT, y dije, va, ¿por qué no llevarme una partidita, aunque sea aquí el TFT con ustedes? No, es difícil explicárselos, pero es más como de jugarlo. Ay, no, me va a hacer mierda. Pero si sale bien, va a ser divertido. Konnichiwa. Sí, no es, solo es lo que estoy tratando de matar fichas, pero se me puede pasar la mano. Y ahorita ni de pedo puedo ganar. Ya todos andan mamados, ya puedes liberar al lobo. Estás siguiendo la meta que está hasta arriba en la página. ¡Liberen el lobo! Del TFT Tactics. Es muy inteligente. Buenas a toda una pro, no soy pro, nada de eso, pero... Buena rey. ¿Lo he jugado en el cel? Mira, vamos a hacerlo. Ay, por fin me salió un grave. Y aún así vamos a perder, pero esperemos matar un poco más de fichas. Exacto, Koski, estás exactamente. Tú sí sabes. Gracias, Myers. Muchas gracias, Giancarlos Garza, por esos 20 mesesotes que tienes por aquí. Te mando un besazo y un abrazo enorme. Muchísimas gracias por la Prime. Y pues espero que sean muchos meses más y te siga gustando mucho el canal. Vamos a ver. No logramos matar fichas. Ni pedo. Perdón. Una derrota más y ya. Ay, mira. No te hace todavía el disrespect. No. Me bailó. Ah. Ay, me da miedo perder esta. A nadie le gusta mi guitarra, nadie baila. Yo no puedo bailar. Estoy lisiada. Yo estoy medio manco ahorita.
No. Konnichiwa. Ya estamos comprando lo que creemos que está chido. Y logré regresar y me la encuentro, sí, en, wey, mi juego favorito, Pokers. Y la acabo de cagar. Todo por no ver. Ay, hola. Hola. Andaba para morir. Itemizando. Esta la tengo que ganar. No, la debería, si se nota, de ganar, usaste todos, creo, los ítems. Es que ya me estaba yo. Ya estaba yo valiendo verga. Sí, yo también ya estoy en las últimas. ¿Eh? Era, oh, mi última derrota, sí, la pasada. Ok. Bueno, ya voy a empezar yo también a poner ítems. Ponlas. ¿A poco sí terminaste temprano? Qué padre y qué bueno que pudiste llegar. Andaba tratando de explicarles al chat cómo es el juego, pero es un juego un poco difícil de explicar por los porcentajes de las cartas que van saliendo y todo lo que tiene de tu Turbo Mamorren. Mira, me voy a ir así. Es mano de la justicia, güey. Voy a poner aquí para ya estar todavía más mamada. Mira, soy una gota enorme. Hola, bandido, ¿cómo estás? La madre. Poner aquí. Este por acá. Konnichiwa. ¿Y ven? Todos estos ítems me los dieron, entonces está muy bien. Pepoting. Uy, pues ya lo estuve explicando ahorita que empezó, pero se me hizo difícil. Les estaba explicando las rachas de derrotas y de victorias porque ahorita me dejé perder. Este nada más se lo vamos a poner para que no nos lo cambien, porque acuérdense que cada ronda me los cambian. No. Ok, ya estamos empezando a ganar. Ahora sí, le dimos en su madre al zurdo. Sentimos el poder y estamos agarrando todo. Zurdo era el top 1, así que vamos bien. Oli, tía, ¿ya no me odia? Ya no, Jorge Panda, ¿por qué te andaba odiando? ¿Para cuándo el stream de LOL? Pues, no sé, ahorita me invitaron mis amigos a jugar LOL. Un rato. O sea, no para jugar hoy, pero me invitaron para jugar luego y pues no se me hace mal una jugadita de LOL. Hola, Epsilon, ¿a ustedes les gustaría? Una después. 4 pito lovers no sirven, Ren. Los... tranqui, yo sé que los 4 pitolovers no sirven, no, solo son 3. ¿Qué juegas? Cara sonriente. Hola, Joseph, estoy jugando TFT, este no, lo mami. Pueden jugar hasta en su no, celular. No, sí se nota que está nerfeadísimo el... ¿Cuál? Artillero. Yo traigo un poco de artillero. Oh. Este güey viene muy duro, el San Agustín. Sí, ¿verdad? Sí, está usando el top. Es el que te digo que andaba así, literal, siguiendo al pie de la letra. El meta. Las guías. Ya vayas a dormir, pinche San Agustín. Ay, qué estúpida estoy, de verdad. Yes. Soy un imbécil. Yes. ¿Ustedes ya se vieron guías de TFT? Me pregunta el chat. Hay una página que te dice básicamente lo que está OP y ya está. Ahí está. Hola, Leo, ¿cómo estás? Gracias por pasarte un ratito. A ver. Esto así. Okay, ya sé qué voy a hacer. Yo no. Uy, me vas a matar. Mira, Vicky también siguiendo guías. Uy, me ganó este perro. What the fuck? ¿Cómo sabes?
Porque pues, si está usando eso es porque no lo pensaste tú. Ah, mira. Por volarme. Konnichiwa. Joder, estoy en problemas, chat. Es normal que estoy en problemas, no. No es muy normal, pero... Se los trataba de explicar. Ren, si pierdes, me debes una calceta. Si pierdo, o sea, si quedo menos de cuarto lugar, muy probablemente pase. Uy, chance si me ganas, ¿eh? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Esta es Vicky, ¿eh, gente? Es Vicky, si la mata, ya saben. No, me ganó. Es su culpa. O sea, ¿qué podemos ganar? Normal, Ren, clown. Ahí está la cerdita más bella. Wow. Denme ítem, por favor. Soy pobre de ítem. Una cancioncita. Ah, mira, está bien gorda. Sí, soy gorda. O sea, ¿estás en racha? No, me tocó uno de que... Un buff que era de 30% más de mi vidita. Ah. Me puse grande y gorda. Ya sabes. Gorda la soberbia. Me la pones. Arriba las manos, marihuanos. Pero será eso. Yeah. Tarek no sirve en combo. Cámbialo por coloso. Ok. Yo creo que estoy muerta. ¿Eh? Yo también, yo estoy esperando mi muerte. Me queda 14 de vida. Los tres estamos ahí en los últimos todos cuatro. Qué jodidos. Vergüenza. Es que me salió puro puto nivel 1 de todo, Dios. Yo también perdí. Ay, ya, este güey está durísimo. Yo me hice mierda contra el que me tocó. No, yo la perdí, creo. Yo también, ya. Oh, no. Séptimo lugar. No. Voy a perder contra un puto heraldo, loco. Salió mal, gente. No. Me dejaron solo. Tengo un eco. Vamos a ver contra... a cuánto. Espera, tal vez le gano al... Ah, le gané. Buena. Mira. Te dedico estas super wins. A ver, ¿ontas? Soy pan en la ciudad. Ahí estoy. ¿Te gusta la canción? Me gusta la canción, se ve bonito el mono. Ah, pero es que tú ves al revés. Míralo el counter. Muy arriesgadas las derrotas. Las cosas no salieron sí. Como yo quise. Las derrotas fueron muy arriesgadas. Ay, pero no, eso es lo que les... me tocó no, contra no, mames. Este. Me tocó contra alguien que va igual que yo. Tú confías. Mejor amiga. Confío en ti, más o menos. No, sí confío, no confío sí confío. Ya. Sí confío. Ganas. ¿Sí? Uy, le gané, pero apenitas a este güey. Yo estoy muy seguro, ¿eh? Ah, no. Por nada. Sí, quedó viva esa cosa. No, otra bastarda. Necesito una Felios. O Graves, a ver. A ver, necesito quitar ítems. ¿Qué ítem quito? No me salió. Verga, voy a tener que... Entonces ya perdiste. Vamos a confiar. Sí funcionó la estrategia de morir a propósito. No en esta ocasión, Monkey. Ay, no. Los tres estaban jugando entrar, la misma compo. No. Hay dos vacíos. Estábamos jugando totalmente diferentes. Sí. Ah. Ahora yo voy contra el otro vacío. Después yo que perdí gané, contra pero el creo anterior. Que a este no le gano ni a... No, ya me pero me a veces sí funciona miedo. La okay, estrategia. Ok, le gané a este. Hija de Melina. Anita, hija de Melina. Bien. De la Melona. Mira, te dedico otra canción. ¡No! ¡Mi Vicky! Valió verga.
No, soy top 4. Bien. De aquí una cosa me sirve un montón. Esto de acá. Bien. No, ya voy contra pura gente OP. Que no apostaste bien. ¿Quién dijo? Aparte, ninguno está a uno de vida, güey. Qué hueva. Sí. No, ya morí. Con razón, nunca... Güey, en toda la partida no pude hacer un Graves nivel 2. Me salió un Grave en toda la partida. Uno. Ya vi que tú tienes el nivel 3, hijo de puta. A mí no me dieron nunca ni la Fiora, ni la Kaisa, nada. Verga. Es que como traen vacío los putos. Ok, aquí la me despido. Nadie la tenía. A ver. Me despido con una canción. Vas contra San Agustín, qué mala suerte. ¡Hala, mira, de todos los nivel 3! Irelia, San Agustín. Wey. Ese es el más meta, 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 güey. ¿Y te lo haces? ¡Oh! Mira cómo cargué ese Graves. ¡Hola, virga! Cogido, güey. Ok, otra canción. ¡Esa! Moneda, moneda. Perdí por no tener skin. ¡No! ¡La pobreza! Es verdad, era la única gotita. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien, Anita? Mi día también bien. Muchas gracias por preguntar. Solo necesito que tanquen mucho la Sejuani y mi Grey. Hunter dedica canciones. Y es Don puede Julio. Que llegue top 3. Aunque Julio me va a tocar contra el mamado, el de arriba. Perdió por pobre, con razón siempre pierdo. Pues no. Sí, ver, perdemos. Si lo mato, gano. Yo creo que sí fue la esquina en mano. Sí, Dan. Si tan solo tuviera una guitarrita. Ay, no. ¿Por qué se vinieron todos a por mí? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Sí ganas? ¡Hala! Pero lo hice caca. Sí. ¿Sí? Mierda, lo mataste, güey. Bien, top 3, vamos. A ver, llevamos clases de esto en el Conalep, gente. Sí. Eso explica todo. Ándale, es que no tienes guitarra, ahí está el pedo, el de que les digo. Exacto, mira. Una skin de Sean Lee. Hola, José Joaquín Pulido, ¿por qué llora? ¿Estuvo en el Conalep, tía? No, es solamente una broma que hacemos. Que me mate el drama. Nosotros. Es lo que iba a decir, güey, si para la cabeza. Hunter y yo decimos que somos mejores amigos por Desafío 2, Minecraft 2. Es mi primer stream tuyo. Hola, Elmar, ¿cómo estás? Bienvenido. Con razón no le entiendo. Sí, Blue Rina, está cabrón el juego. Tú nomás vente a platicar. Algo de esto me ayuda. Uy, sí, pero para bueno, el Gunplan. En el... Uy, eso también me ayuda. Yo creo que me voy a echar una más todavía. ¿Cómo que no estuviste en el Conalep? No, esta es la verdadera de... No me pude ir perdiendo. Esta es la verdadera historia, gente. Por un rol. Espero que esta idea sea buena. Del desafío. Para que le ponga un objeto al gancho. Dos. Ajá. De y Minecraft. Aparte le puse el mata gigantes a. Conocí a Conter ahí. A y... mi Aphelios. Y ahora es más mata gigantes. Mi mejor amigo sí, Silver. 5% más de este. Sabe que andaba de celoso y yo le dije. Ah, ya perdí. Ya bien perdí. Mamadísimo. Sí, what the está fuck. Está mamadísimo ese cabrón. Tiene 79 de vida el otro, ¿eh? Ah, pero este fue el que siguió el tutorial ahí de principio a fin, el puto. Sí, sí, sí. Este fue. ¿Otra? Sí. Va, va, va. Ren, jugamos 16 horas seguidas un día este juego. Así es. 16 horas seguidas el juego. Ajá. Así es. Qué locos. Voy rápido al baño. Ah, bueno, no. Tengo que picarle que estoy... ¿Sí puede? Ay, no sé por qué no puedo... Ah, es porque es Vicky la que tiene que buscar partida. Ah, qué pendeja, perdón. Sí, está pendeja. Oh, qué la chingada. No es cierto, Conter. Gracias. Ren jugando LOLcito. Andamos jugando un poco de TFT. Ren se va a quedar a jugar con los viciosos. Son mis amigos, no solo son gente viciosa. Podrán ser unos malditos drogadictos del TFT, gente, pero así los quiero. Mira, te vamos a traer al lado oscuro. Vamos a terminar jugando LOL. Solo recuerda esto. Vamos a terminar jugando LOL todas las noches, todo este año. ¿Y de qué juegan ustedes en LOL?
Yo de todo, menos abajo. ¿Tú, Vicky? Yo juego ADC o support, pero ya quiero empezar a jugar otras cosas. ¿Tú qué jugabas, Ren? ADC o mid. Ah, mira. Yo quiero aprender a jugar mid. Mid es como la, para mí, la línea más divertida, pero también eres como la línea de la más, o sea, la más importante. La complicada, sí. No sé si complicada, mucha responsabilidad. Pero eso, o sea, de ti depende de que el otro mid no se coja a todo el mundo. Uh-huh. Por eso aún no lo intento. Estoy viendo qué quiero, porque ahora en las nuevas comps, las tres top están Jin. O sea, está Jin. Sí, sí, sí. Ya va a ser popo. Puta, voy al baño. No, solo va a ser pipí, la puta madre. Ahí dale. Nosotros somos la gotita. Los más. Yo soy el dinosaurio. El dinosaurio ese. Ajá. En mi otra cuenta tengo muchas. Mucho de esto, pero no me dejó jugar contigo. Perdón, es que no tengo skin. Ganó, perdimos. Sí. Para saber si cobro la calceta. Perdimos, gente. En este juego se gana si quedas de top 4 para arriba. Sí, sí, sí. Yo en esta cuenta... voy bastante bien. ¿En serio? O sea, esta cuenta es mi, entre comillas, es Smurf. Ok. Y creo que... A ver, déjame ver. Es que creo que voy como... como bien. Aquí estoy. Es normalita. Ah, mira, voy 10 wins, 2 derrotas. Vamos a ponerle normalita. Vamos a trolear a este cabrón. Dile que es normal, Conter. Normal, normal. Todos también, ¿no? Todos. Ahí está, para que no tryharde. Normalita, gente. Reno recordó a Counter en Arcadia 2. Sí lo recuerdo, nada más que, o sea, ahí todavía no nos hablábamos tanto de mejores amigos. Estábamos como de que, ¿serás tú el del Conalep? ¿Así? Sí, es que no nos reconocíamos. No nos reconocíamos mucho. Pero bueno, o sea... Estamos muy rápido a la verga. Sí. Eso suele pasar. Sí, eso suele pasar cuando ves de la gente así mucho tiempo, pues, ajá, ya ves. Eso me calma. Sí, tranquilo, mi gente. ¿Qué está pasando? Konnichiwa. Buenas, arroba Renrice, pasando a saludar después de pasar el día con la sobrina y la hermana. Buenas, Pumita. Ay, qué gusto que te la pasaste con tu hermana y tu sobrina. Qué padre, qué bueno que llegas aquí a saludarme también en la noche. No se lavó las manos. No le entiendes este jueguito. No te preocupes, mi Joseph. Se entiende que no se entienda. ¿Qué tocó? Dos fases, un campeón. Pensé que su mejor amigo era AMLO, tía. Se le subió. Desde que esto burno streamer, se le subió. Ese AMLO. ¿Verdad, gente? En Reto Latam también. Ah, sí, también. Mira. Ahorita, si nos dan un tanque, vamos a jugar a rachas de victorias. Uy, me está tocando todo para hacer Noxus. Y todo. El sapo loco. A ver. Con el favor del sapo loco, nos hicimos millonarios. Ya no es humilde. Mi canje del beso de Juan. Creo que las quité porque Juan no estaba dando los pinches besos bien. Nunca lo vi poner yo mua, mua, y luego unos así de besos. ¿Dónde está eso, Juan? ¿Dónde quedaron los modales? Sí. Así como lo escuchas, Manu. Así como lo escuchas. Yo misma no he visto así unos besotes del Juan bien plantados. Pero sí los daba. A ver, Juan, ¿cómo los dabas? A ver. Aviéntate un beso así, nada más de chill. Palnero, uno de chill. Quiero saber cómo lo dabas. A ver, Juan, todos te vamos a ver.
Hoy no te despertaste. ¿Los desperté, Charlie? ¿Por qué? Mira, prendí demasiado temprano. Ahí les traigo música, no se preocupen. Yo ando por quiña en esta. No mames. Ah, ese fue a por el jean, los dos. ¿Las dos? Sí, a mí me salió en una tienda a los es tres. Es que me salió en la primera ronda, sí. Ajá, igual. Me dan ¿qué, wey? ¿Vas a llorar? No. Como les gane, voy a reír. ¿A poco sí, Tilín? Ah, ¿a poco sí, papi? Teo me fue ahorita en Minecraft. Estuve como pras 3 horas tratando de encontrar mi castillito. Me perdí machina y no sabía cómo regresar. No recordaba lo de las coordenadas. Hasta me dolió en la cabeza, pero de pura siripa sí lo encontré. Y no podía morir porque tenía... Ay, Dios mío. Ay, hice algo malo. ¿Qué hiciste? No debí haber puesto un ítem donde lo puse. Ah, me pasa cada rato. Pues a combinarlo, pues. Sí. Me pasa cada rato. No, sí, me pasa. Estoy pendeja, güey. Yo también. Ah, es que usted usa habilidad en la puta rémora esa, Dios. Iu, este va vacío, va a estar bien puerco. Sí, qué mala suerte. Si le hubiera dado el putazote al otro... ¿Un qué? ¿Recraft? ¿Recraft? ¿Qué es el Recraft? ¿What? ¿Qué es eso? Ah, no, RL Craft. Ah, un RL Craft. Ah, ¿quieres estar en RL Craft? ¿Qué es eso? Es el Minecraft más difícil que vas a jugar en tu vida y divertido. Ah, la verga, ¿divertido también? Sí, difícil y divertido. Tiene su combo. Ah, Ringcraft. Yo también me quedé así. No. Es bueno. Te lo juro. Saca Galio y mete la Neko. Es mejor tanque y activa. Y... A tranqui. Pero gracias, Steve. Que todavía no se vaya a transicionar. No dije eso. Mira, yo solo digo que el chat se suele equivocar mucho. Hola, Marger. Ellos dan su opinión. Ellos dan ahí su estrategia. La Vicky. Guaja. El problema es este ítem, gente. Cosas pasaron. Ay, oh, hijo de puta, ese no, hijo de puta. Ay, ya me la pelé. Ni modo. Me lo ganaron. Tagad. Un lucky block. Un lucky block. Este tampoco creo que lo he jugado. Eso solo de romper bloques. Está raro. No sé si ya dejar de dejarme perder o seguir. ¿Por qué? Es muy joven la partida todavía, ¿no? Sí, pero uh-huh. Es que en anterior me... O sea, con más vida haber hecho más. No, voy a dejar de perder unas 3 más. Uy. Miren a esta minita millonaria con su skin, gente. Nosotros todos jodidos, siendo un pinche gota de saliva. Una pinche baba. Literal. Somos una flema. No voy a gastar nada de dinero. Voy a ahorrar. Yo también. Eso. Ouch. Ah, ya no te dije nada de tu historia. Yo sé, me imagino lo pinche estresado que deberías de haber estado. Pero sí, lo de las coordenadas sirve mucho, por eso yo también siempre está buenísimo poner la guitarra y ir viendo a todos a ver qué composición traen. Les aviso que estoy ahí. Sí, está chido. Mira. Oh, wow. Ah, voy contra ti. Yes. Bruh. Motherfucker. Darius contra Darius.
¿Qué es ese objeto? Borramos. Ah, ni pude ver. Bye, bitch. Vas a ver, vas a ver. Yo voy a ser rico, mira. Ya sé. Yo voy a ser rico. En la siguiente ronda ya soy millonario. Cayusca, Cayusca, un saludo grande, Cayusca. Muchas gracias. A ver, saludos. Ya lo dije, nada más que no sé si pronuncié bien. Katiuska. No mames, me están troleando, Katiuska. Hola, Stokin. ¿Cómo estás? No tengo nada de ítems, quiero más. Espero pronto favor. Te recuperes. Ponle el ítem del arco mágico. Espérate, que ahorita usé mis ítems todo mal. Tengo uno que ya puedo hacer. ¿Pero cuál arco mágico? Todavía no me sale y ni me va a salir. Ah, la vara mágica y el arco. No, hombre. Espérate. Todavía ando aguantando. Ok, no me están saliendo ítems. ¿Qué está pasando? Uy, esto no sé si me sirve de nada. Ren, dímelo. Cayusca, se llama Cayusca. No, Kat. ¿Por qué me dieron algo que no me sirve de nada? Es que sé hablar bien feo. Yo tengo dislexia. ¿Por qué se burlan de mí? Soy toda estúpida para pronunciar palabras. Yakuza, no, Katyuska. ¿Y qué está buscando? Es Katy, ¿no? Ah, sí, es Katyuska. Ah, es Katyuska. Ah, bueno, ay. Tienes razón. Qué bonito no, sabes leer. Hola, Ren. Hola, amigo. A partir de nuestra madre. Sí, sí, sí. A veces toca pelear pero con tus amigos. Pero ponte la de Linkin Park. Ay, no tengo esa. Esa mera. Solo me sé esta. Acabo de comprar la guitarra ayer. Es que ese es el Linkin Park del TFT. Ah. Rar. Hola. Ah. Solo vengo a dejar esto. Ya me voy a la playita a sufrir Renrik. Ay, sí, muy pinche sufrido en la playita, ¿verdad, hijo de tu puta madre, Paco? Y sí. Lo que le dijo. Nomás vengo a dejar aquí a esto, ya me voy a sufrir en la playita, me dice. ¿A poco sí? ¡Ay! Es que fue una tier 3, ¿no? Sí, es cierto. Debes de estar sufriendo mucho. Perdóname, Paquito. Muchas gracias por esa tier 3. No, mames, lo que me toca. Ya te creí. Nada, mentira, Paco. Yo sé que andas ocupado con todo lo de tu carrera, entonces agradezco mucho que te hayas pasado aquí a mi canalito a suscribirte. Muchísimas gracias por la increíble tier 3, la verdad, Paquito. Muchas gracias por apoyarme tanto y porque hoy se cumplen 2 añotes desde que estás suscrito, ocasión especial, así que entiendo también la tier 3. Muchas gracias, de verdad. Un abrazote y espero que todo salga bien en tu proyecto. Es como de estrategia. Es justo de estrategia. Se metió una ficha que no quería. No mames. No mames. Ni de pedo la rompo. Ay, 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 ay. No mames. A la verga. Sí, casi, ¿eh? Casi. Mira. Miren. Miren cómo gira. Cerdita, mira, ay. Ahí viene el chismoso. Ahí viene, a ver cómo gira, sí, chismoso. Yo solo quería ver. No me invitan a la fiesta, estoy solito acá perdiendo. Está como estúpida rodando sol. Espérame, verga. Ay, no sé qué hacer. ¿Por qué se pregunta Joshua Díaz? Me dicen, Ren, si te dieran 100,000 pesos por golpear a Juan o a Dede en los huevos, ¿a quién escogerías para golpear? O sea, a ver, a cualquiera de los dos, ¿no? Son 100,000 pesos. No sé si sea correcto golpearlos en los huevos. O sea, ¿ellos sabrían o sería que les tuviese que golpear inesperadamente? O sea, que estén no, todos tranquilos sí, y llegaría. Ya después le dice, eran por 100,000 pesos, perdón. No, pues sí, entonces sí, igual al primero que me encuentre.
al que esté más cerca de mi perímetro. A ver, necesito cosas buenas o ya perdí. A mí no me sale por nada. Por dos. Charlie, un Just Dance que se arme. Sí, yo quiero. La próxima semana les prometo un Just Dancito. Voy último, que sirva de algo. Y ese pinche Pikachu. No sirve la saya, no, es un puto. Ah. Hija de puta, la Link, yo también. No, ¿Qué me llevo? ¿Flecha? ¿Hay flecha? No hay flecha, loco. Ay, la puta madre, ¿qué hago? Un puta... ¡Puta madre! Voy a llorar. Bueno, doble guante de alguien. Buenas. Voy despertando porque salgo de viaje de trabajo en unas horas, pero espero no perderme el próximo stream completo. Éxito. John Meme, ¿a dónde vas de trabajo? ¿A poco vas tan tarde de trabajo ya de una vez? John Meme, muchas gracias por los 100 bitsitos y qué cabrón. Qué loco. Es que qué mala suerte. Y me tocó contra el pinche Pikachu, gente. Aquí en Argentina son las 4 de la mañana. Pues, ¿qué hora es aquí? Ah, no mames, es la 1. Pues, ¿por qué? No prendí tan tarde. Prendí antes de las 10, ¿no? 11, 12, 1. Ah, prendí un poquito. Renekton 3, ya. Ok, gasté casi todo mi dinero. ¿Tengo que empezar a ganar o me voy a la chucha? Verga, yo. No mames. Yo estoy bien jodida y aparte ni tengo dinero, güey. Todo mal. Ajá, pobre de mierda. ¡Oh, mora! ¡Ay, Dios! ¿Quién dijo eso? Así es, mira. Just Dance con Vicky Conter en Los Cabos. Dale. Con la cámara de Conter. Ah, sí, sí, sí. Así chiquito. Yo presto mi cámara. O sea, con el mismo size. You know. Ay, no. ¿Por qué tantos tableros? Este es un ajedrez tridimensional. Exactamente es eso. Ay, voy con el Pikachu. Pinche Pikachu. Me va a partir la cara. ¿O no? ¿O sí? A mí me partió la cara. De hecho, salgo a las 4 a.m. Ay, se la estoy partiendo, Guerrero. Trabajo en el sector industrial. No, pero yo estoy de vuelta a CDMX para las 10 p.m. Estuvo bien esta derrota. Te maté unas cuantas fichas, gente. Y seguimos generando, sobre todo seguimos generando. Seguimos facturando. Eso es importante, siempre generar. Sí. Konnichiwa. John Meme, muchas gracias por los 100 bits. Limir, te haré compañía un ratito más. Dale, Chepe, gracias por hacerme compañía. TFT mi juego. Oigan, pues qué bueno que les gusta el TFT a muchos de ustedes, ¿eh? Apenas me vengo dando cuenta. Dios meme, qué cool. Sí, mañana mis directos, pues ya sabes, a las 10, de entre 9 y media a 10 p.m. Esperadme en internet. Mañana ya tenía un plan para mi directo, pero lo acabo de olvidar. Llevo a mi familia conmigo. Fue muy bien la cosa, de hecho. Hola, llegué tarde. Ay, no, tengo demasiada suerte. ¿Cómo le fue con la migraña el otro día? Espero que no haya durado tanto. No, sí me duró un rato. Estuve toda la noche con dolor de ojo, pero... Pero nada, luego ya se me quitó. Y el día martes no tenía dolor de cabeza, pero me sentía un poco... rara, así que decidí cambiarles el día de descanso. Yo, gente, descanso todos los miércoles. Todos los miércoles no hay stream. Nada más que en esta ocasión lo hice, que ayer no hubo stream en martes y el miércoles sí hubo, o sea, hace hoy. Ay, no, hombre, ya. ¡Qué buena! No mames. Estuvo bien. Por una estuvo bien y hago la racha máxima de derrotas. Eran todos los martes.
No, cambiamos a los miércoles, pero tanto puedo descansar un martes como un miércoles, ¿no? Este fin de semana vamos a preparar sushi. Nos vemos, Facu. Hola, Osvaldoski. Estamos jugando el TFT. Y suerte, John Meme, con tu viaje. Me tocan puras cosas feas. A mí también me está tocando pura mierda. Ok, a ver qué puedo hacer con lo que tengo. Se va a intentar, se va a intentar. Puta, yo a ver también a ver qué verga. Eso ya se escucha muy triste, amiga. No, puta, no, yo también a ver si qué verga. La concha de su madre. Está complicado. Ay, espero ganarla. Ay, eres tú, mejor amigo. Miércoles, dependiendo. Hola. Día tiene libre el otro chat. Estoy en el culo. Ah, está bien OP, está bien OP, Ren. Necesitaba ganarla, necesitaba ganarla. No me sale nada, ya perdí, loco. Un martes o un miércoles, depende qué día tiene libre el otro chat. Sí, en que tengo otro chat. Yo no tengo cara de infiel. Amigos, ¿ustedes creen que yo tengo cara de infiel que tiene otro chat? Sí, güey. Sí. Nada, puta madre. Yo solo sé que tiene otro chat. No es cierto. Oh. No, se ponen bien necios que tengo otro chat y que les streameo y que les digo cosas bonitas. De hecho, le streameé en inglés y con Avatar VTuber para que no sepan que es ella. Holy shit, no, soy Iron Miss. Ya sabíamos, Satuke. Perdón, gente. Y sin lentes les streameo. Oli Ren, vengo de ganar una partida de TFT sin lentes con puro Noxus. Porque también me dice la gente que me veo mejor sin lentes. Me dice hasta mi abuelito. Ren, si ganas, me debes la otra calceta para tener el par. Uy, de aquí dos cosas me sirven demasiado. O sea, me andas mamando, como que ya me quitaron hasta calcetas, ya me quitaron. Konnichiwa. Te si mi virginity de Beats, y tú te vas con el otro chat. No sí, mi virginidad de Beats, sí, no, y te vas con el otro chat. A huevo, a huevo. No tengo otro chat, ignórenlos, bueno, no dijeron nada, por dos lo de cubo. Gracias, Chepe, de nuevo por eso. Y qué suerte, Black Brown. A lo mejor estabas en mi partida pasada y ganaste. Nada, no te creas. Qué bueno que triunfaste. A ver si nosotros podemos triunfar en esta. No me ha estado yendo tan mal. A ver qué sale. Esta va bien, de hecho. Va bien. Hasta comiendo maruchan sin agua. Que no tengo otro chat, se los juro. A tiros, estoy jugando tu juego favorito. ¿Tú crees que jugaría esto con el otro chat? Digo. No pasa nada, mi señora. Yo estoy bien dañado. Ay, 1% de fe, por favor. No me cambian por otro, no me molesta. Yo seguiré sintiéndola. A este no le echamos. Yo estoy bien dañado. No, Cubito, no me digas eso. No lo echamos. Ah, no, sí, no lo echamos. Yo tengo mucha fe. No mames, sí la gané, güey, tuve fe. No lo echamos. Que ganó en mucho tiempo. No, sí, no lo echamos. Pero lo justo resumen de la no partida, estaba, no lo echamos y no lo echamos. Que regrese Bloopers. No, fue porque ya sabía que ibas a regresar. Yo ya sabía, yo te iba a decir mañana que vieras la repetición, si no. Próximo mes me cambio el nombre a Rises y Ren prometen no irse con el otro chat. Te los prometo, pero ¿qué quieren que haga? Que streame todos los días. Que el otro chat. Ay, me arrepiento de no haber agarrado la cuchara. No les gusta. Que no le entienden, Blurry. Entonces, pues ya ves. Por el otro chat juego puro Freddy. Así va. Terrible. No, Caleb, es que esa era mi carry. Tendría que ponerle espada. Es mi carry. Confiamos. No, tiene mucho... Ay, Dios. A la mierda, pobre Pikachu, me lo cogí.
Si te sale un... Cógelo y no lo sueltes. Ay, a huevo. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Cójense ¡qué mala suerte! Que no quede en último lugar yo, güey. Konnichiwa. No importa. Oye, que este güey anda bien OP. Pero no me deje bloopers. ¿Cuál güey? El que... Rosham. Ese güey está muy cabrón, Rosham. Y va a estar todavía más cabrón. Dale un guitarrazo al puto. Ya no me enseñas la pata. Uy, ese creo que me ganó. Enseñas al otro chat. ¿Acaso soy mal simp? Renry. Es que sí, que con el otro chat juega puro Free Fire, fuego con puros movimientos insanos, cara sudando. Puros movimientos no, insanos. Que me acaba de Jacob. Dar este juego. Oh my God. Uy, me dieron el que necesitaba. Me cagas de risa a veces con tus comentarios, Gantran, Jacob, pero o sea, pues no, juego puro. Ay, si no. Me escupes, sí te creo. Ahí está, ya no más escupidas, no more. No more, porque no me acuerdo qué pasó, que yo dije que ya no más. Algo, me acuerdo que dije que ya nunca lo iba a hacer. Ya no sabe qué decir. Pues es que ustedes nomás quieren que yo ande enseñando la pata. Para eso me quieren, por mis patas. O sea, si yo no tuviera patas, un día me levanto sin patas, ya no me quisieran. Imagínate que te diga yo que no tengo patas. Mira, ver caso a la verga. No, ya no me quisieran. Sí, obvio. Sí, obvio, Sadhuje. Vamos muy bien. Pues sí. ¿Qué les pasa? Sí te queremos, Rencita. Yo también, Atom. Konnichiwa. Me voy a otro chat, Renro. ¿Vamos a hacerle así? Ah, bueno, váyase la chingada. Órale, Jacob. Tengo que subir. Puta madre. ¿Cómo me ves mejor, amigo? Te veo fuerte, me das miedo. No, este vato me va a coger. Ay, voy contra ti. No. No. Tú también estás potente, ¿eh? Sí, estoy un poquito, pero no tanto como tú, creo. ¿Quién sabe? Yo creo que sí estás más potente. Ok, creo que sí. No quiero perder, sí. No quiero perder, por favor. No. Muy potente. Perder. Y mira, ese pendejo también trae la guitarra. Puro falso anda reclamando del otro chat, pero bien tienen otra. Son dúo. Están haciendo un dúo. Están haciendo un dúo musical. Konnichiwa. ¿Cuál es la diferencia entre un terremoto y un volcán? El terremoto ensucia y el volcán daba PD. Y si tengo el humor corrompido. Güey, ¿por qué están poniendo que es normal la partida y no ranked en el chat? Ah, lo troleamos. Nos preguntó, o sea, y dijimos, si es ranked. Sí. No se preocupe, nunca me Ren tiene un gangplank nivel 2, neta, para eso estoy donde yo contra Ren ahorita. Y justo lo consigue para yo ganarle. No les haga caso a mi bonita por mi tenga 14 chats. Ay, no voy contra chats. Ti, puta. No me mates, güey. Ellos tienen a más bonitas, que, bueno, ¿verdad? Mira, todos tus ítems a la amigos. Mierda. Y en cada chat tienen diferentes personalidades, morre, ustedes, ah. Gente. Voy a llorar, güey. ¿Yo? Voy a llorar, intuición de mierda ahí, casta. No, puta, ve mi gameplay, no lo puedo poner, güey. Nah, te odio, neta, te voy a agarrar a putazos en la vida real. Soy el némesis de Vicky. Te lo juro, siempre, güey, siempre. Siempre le gano y no sé ni cómo, pero siempre, siempre, siempre. Solo pierdo puntos, güey. Voy a tener que jugar sola. Oh, oh, mi bonita es Melissa, ¿ya ve? El otro chat también la sepa. Nada más ustedes, el otro chat me deja en paz, me deja vivir, me dicen que soy una bonita princesa y ya. Aldo nomás, Aldo es su princesa. Neru es simp en cualquier chat, dicen. ¿Qué quiero? Ya me quemaron. La celamos porque la queremos bloopers. Son bien tóxicas ustedes, chat. Definitivamente son bien tóxicas. Sabrá Dios quién les habrá hecho tanto daño, pequeños. Buenas, Leoncio.
Nos vemos, Ren. Ren iba lo mismo que yo. Linda noche. Pero tuvo más suerte. ¿Llevas vencedores? ¿Tú que le ganaste solo por suerte? No, yo ya perdí, pero tenía literal lo mismo que tú, solo que no me habían salido varios de esos de nivel 2 y no alcancé. O sea, no era nivel para poner el Gangplank todavía, porque me la pasaba buscando monos y no me salía ni madre. Este güey también está duro. Ah, es el Rosja. Konnichiwa. TKM Ren. Y dile a Conter y Vicky que también los TKM. Randy Estrada nos quiere mucho. Que nos desea lo mejor toda la vida. No es cierto. No lo chingamos. Ah, no es cierto. No, está mintiendo. Team Guitarra. ¡Ey, son top 4, vamos! Puerca, una cerdita que no aprendió hoy. Gente, pero... Aprendió 11 días seguidos. Chat que voy es Ren, voy contra ti. Vamos. ¿Ande? Ah, no, no, nada. Purca. Ahí está, ahí tienes otra bonita. Purca. Muchas gracias, Randy. Nos vemos, Flessy. A ver. Bueno, te va a tocar una guitarra. Tengo una pequeña esperanza de ganar. Ahí me vas a ganar, ¿verdad? No, tú me vas a ganar porque tienes al Gangplank nivel 2. No, esta tú me ganas, pero ya verás en la siguiente. O sea, en la siguiente que nos enfrentemos. Sí. No, esta, mira, o sea, yo creo que es muy posible que me ganes, ¿eh? Ah, sí, es cierto. No. Sí, es que tu Gangplank, Dios mío. Literalmente tu Gangplank me hizo popó. Igual estuvo close, ¿eh? Sí, estuvo muy cerca. Ah, yo necesito un Sion nivel 2, porque está ahí todo tontito el pobre. Muchas gracias, Neru. Pero no, ya basta con eso. Yakuza dislexia. Katy, perdóname. Órale, qué gran revancha. Vamos a ver qué tal está la revancha. Ese es Counter. Y pues, ¿qué les decimos? Las personas solo se fijan en lo malo. ¿Quiénes se fijan en lo malo? Sí, nada más se fijan en el otro chat, pero no se fijan en todas las horas que le dedico a este. ¿Y a quién organiza el evento de Pokémon? Ahí comentamos, por favor, vayan a darle like ahí a mi tweet, a mi ex. Bueno, sí, a mi ex, o ¿cómo se dice? A mi post, no sé. Por favor, se les agradecería mucho, a ver si podemos entrar. El Conter no me cree solo por no ser tier 3 angry. Ya ves, Randy, solamente por eso. Hablamos desde la humildad. ¿Qué personaje se parece más a Zayn? No me están dando nada, qué cabrones. Ay, al Rosham lo que le acabo de hacer. Qué bueno, porque al principio andaba de muy motherfucker. Sí, sí, sí. Ay. ¡Ultea! ¡Eso! ¡Ay, no! Hola, ay, tuve suerte. No mames, al huevo. Tengo 100 nivel 3. ¿Nivel 3? Digo, 2, 2, 2. ¿Hay alguna predicción, gente? ¿Cuál es la predicción? Por eso es que prende tarde la Renrise. Ellos son prioridad y nosotros las sobras. Yodo tiene sentido ahora, Renri, Renri. Me veo más enana. Ha de ser la cámara así, como que está muy parada. Es verdad. Me veo enanita. Es que es como solo se te ven los ojos casi, ¿sabes? Uy. Vamos a sacar a este pendejo. Al Roshan, sí, te lo... Y yo al otro. ¿Alguno de ustedes quedaba en top 3? Bueno, ya estamos en top 3. Mira, ya matamos a los dos, Ren. Pero vamos solo a hacer una predicción rápida de quién gana. Si Conter o yo. Pensé una prediccioncita. Solo le digo que confíe en mí y ya está. Agua,
Confíe. Según esto. ¡Deja de comprar cosas! Uy, ya valiste verga, porra. Bueno, es lo único que tengo que hacer. Ya fuiste. Sí, ya. No, no, eso me va a hacer mierda. O sea, no te imaginas. No digas, para que predigan. Nos estamos troleando en realidad, gente. Ustedes no saben quién va a ganar. Ya valió verga. Tío, ni morde, güey, qué asco. Él te está latigando, mira. La sé, Juan. Sí, sí, o sea, uy. No, mami, los latigazos que me dio no son normales, ¿eh? No. No. No la agarré, ¿verdad? Ah, sí la agarré. No, la Ren ya anda mamadísima, güey. No, sí, sí. Ya, ya con esos campeones ya. Soy caca. Ay, lo vergo. ¿What? No, mames, ¿y esa suerte? Te van a coger bien rico, güey. Roleé mucho. Literal, gastó todo, pero... De hecho, bueno, todavía le... Tiene un G nivel 1, güey. No, ya me cogió. Güey, Nasus nivel 3, Mila nivel 3, Saya nivel 3, loco. Dios mío. No, ese equipo no es normal, ¿eh? O sea, 3 niveles 3 sí, están muy rotos. De... ¿cómo se llama? ¡Pero ganamos, gente! Morado. Morado, sí. Lo logramos. Me desapareció. Soy oro 3. Ya soy más que Vicky en mi Smur. ¿Qué ganas de seguir jugando, no? Con eso. ¡Ah, cabrón! Me dieron muchísimo rango. ¿What? 399 pele a la verga. ¿Cuatro? Ah, es que te pusieron en hierro, ¿no? Sí. Ren casi va a ser oro. Ok. Bueno, amigos, pues yo me retiro para cenar. ¿No quieres ¿algo? Un LOL de chill? Un LOL. Yo también voy a cenar. League of Legends. Voy a cenar, pero sí le damos en la semana LOL, lo prometo. Ok, ok. O al TFT bien. También le podemos dar. Te reúno, si quieres, a 5 monos para jugar. Va. Bien, bien. Como quieran ustedes. Ustedes me dicen no, sí, el día. Es más divertido con 5. Ok. Ustedes me dicen el día y yo le doy. Nomás me avisan. No, tú eres la ocupada. Tú dinos el día. No, yo hago espacio. Nosotros lo único que hacemos con la vida es jugar TFT. Quisiese yo. No, me he encargado de algunas cosas, de unas compus que se van a hacer. De hecho, no sé, creo que todavía no puedo decir. Luego me regaña. La organizadora ya me regañó una vez. Pero bueno, he estado haciendo cositas. Y nada más. Ah, bueno, entonces tú dinos, porque pues como te digo, o sea, nosotros somos... Nos ponemos, o sea, de acuerdo. Nada. Yo okay. No tengo planes, nada más el fin de semana. Ah, bueno, perfecto. Arriba. Bueno, nos vemos. Bueno, provecho, noche. Amigos. Gracias. Bye. La comida. Bye. Chao. Buena noche. Gente. Konnichiwa. Buenas noches. Mi amigo, yo solo, no quiero estar solo con mis pensamientos. Vamos, y jefe. Y le daría mucha ilusión que le mandara saluditos. Willy, te mando un saludito enorme, Willy. Y un besazo. Muchas gracias por ver mis streams, por ver mis directos. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Tú dinos, no le decimos a nadie. Pues, ¿puedo el viernes? Déjenme ver qué tengo en mi calendario. El viernes tenía Five Nights at Freddy's, pero eso lo podemos cambiar para mañana. Mañana jugamos un ratito. Y el viernes podemos jugar Roblox. Podemos jugar unas de LOL en la noche para hacerles un streamcito más largo. Y nada, vamos a cocinar sushi el sábado, ¿cómo ven? Estuvo bastante divertido. Gracias, Black. Me hace feliz que lo hayan disfrutado. Me hace feliz que lo hayan disfrutado. Qué bueno. Ganamos, gente, lo cual es algo difícil. Ah, el Minecraft es el viernes. Con razón sabía que tenía algo y no me acordaba que...
A ver. Gracias por decírmelo. No sé por qué no lo tenía en mi calendario. Ah, lo tengo en el otro viernes. Ajá. Entonces... No, pues entonces sí tendría que ser la próxima semana, gente. Vamos a ver qué pasa. Lo de Gear of Nox es el viernes y no sé cuánto nos vayamos a tardar. O a lo mejor después de lo de Gear of Nox. No se me hace mal. Puede ser. La variedad se agradece, Red. Muchas gracias. Siempre trato de ser variadita. El 2, Blurry. No lo hemos pasado. Me quedé creo que en la segunda noche del 2 y quiero pasarlo, así que me voy a ver un video. y ya. Julie dijo que eran como 3 horas. Yo ese día voy a ver a mi familia, pero voy a llegar como a las 8. ¿Es cierto que tienes mal aliento? No sé quién habrá dicho eso, pero no, lo dudo mucho. Siempre me lavo muy bien la boquita. Konnichiwa. Lo que juegues, aquí vamos a andar. Muchas gracias, Oscar. Buenas noches. Rey. Agradezco descansa. Yo más que bueno me que vean, aunque tengo coma rico. Mucha tienes variedad. Mucho. O sea, que juego muchísimas cosas diferentes y ustedes me ven en todas. No, lléveme, tía. Le prometo siempre estar sentadita en la tablet. Ok. ¿En serio? ¿Los lunares de mis cachetotes? Muchas gracias. Yo quisiera no tener unos Konnichiwa. Cachetotes. Pero bueno, así es la vida. ¿Ren me regala una calceta antes de que se vaya? ¿Eh? ¿Tú también, Jacob? No puedo, nada más tengo 2 pies. Y una vez se queda de cubito y otra vez de a tiro. Siempre andan ahí besuqueándolas. Van a estar ahí besuqueando de más. Nos vemos, Panchonimus. Muchas gracias a tiros. Nos vemos ahora sí, descansa. Y qué bueno que te gustó la nos jugadita del TFT. Te dejo un boceto de Jacob, dibujo, no. Solo faltaría hacerlo en el cel. Me gustó verte jugar el gracias, TFT. Gracias, Medina. Descansa. Mañana los vemos, ¿va? Mañana reacciono al Discord. Quiero estar viendo cositas de Minecraft Extremo para estarme enterando de cosas. Y Konnichiwa. Luego ya veo los fanarts también, vemos, para no verlo ahorita. Gracias, noche. Medina. Cuídate que nos vemos, Rincón. Cuídate también. Que 3. Gracias, gracias. Ahorita voy a ver qué voy a cenar. Muchos thank yous, precioso Rincón. Ey, 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 mírame, pendeja. Tus cachetes son perfectos. Gracias también por eso de mis cachetes. Thank you. Muchas, muchas gracias, Chepe. Nos vemos. Ya no me siento mal con mis cachetes. Que descanse. Nos vemos, Hidalgo. Sobo sus patitas, provecho. Si va a cenar, le mando muchas un abrazo gracias. Chiquito porque no sé si ya se siente mejor. Asterisco le besa una pata con todo respeto. Con todo el respeto. Konnichiwa. Muchas gracias por el respeto sobre sabía todo. Que tenía nos vemos tú y tú sígueles echando pocos. Ganas ahí al trabajo y todo. Pues sí, ¿no? La que se despiden. Adiós, Saturos. Nos vemos, Raizkeo. Konnichiwa. Adiós, guapo. Pasa muy bello. Gracias, Flores, me tiro. Sí, descansa pasa muy bien tú también esta una noche. Excelente noche, precioso Dark Dragon. Esta noche, la qué bueno que te gustó. N. Un stream, nos algo... Vemos mañana, TQM y beso loops in Renflor. Algo relajadito, algo chincito. A mí la verdad que me gustan estos videos. Buenas noches, mi rencita preciosa. Descanse y sueñe bien lindo. Estuvo chido el juego, aunque ni le entendí bien, jajaja. Tenga noche porque anda bien linda. La quiero mucho. Ay, yo te quiero más, preciosa Blurry. Muchísimas gracias por tu apoyito, preciosa. Buenas noches a todos. Adiósito menor que por siempre andar acá, mi Blurry. ¡Nos vemos, Sinclair! Muchas gracias para ti. Unos buenos días. Que te vaya muy bien en el trabajito o lo que vayas a hacer. Un besote y un abrazo. Oyasumi, darling. Oyasumi. Aunque sea un ratito. Cuídate gracias. Mucho. Gracias. Tú también cuídate mucho y un abrazo grande, Joseph. Muchas gracias por estarme viendo en este jueguito y qué bueno que pudiste recuperarlo del Minecraft. Buenas noches, R. Antonio. Nos vemos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Ya saben, los leo a todos. Silver gastó $80 por una vida que perdió luego. Konnichiwa. Ay, al menos tuvo contenido, ¿no? Noche, nos vemos, Missy. Te quiero mucho, espero que adiós, sigas Oscar. Mejor de salud y nos vemos. Gracias, guapura Baba Yaga. Pero me siento bien de salud, simplemente de repente... No se ve cachetona, Match. Se me baja sí, el ánimo. Es muy bonita y que el otro chat nada no más. Me diga lo contrario, Match. Ellos me dicen lo contrario, yo creo que ya voy a dejar de tener otro chat. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven si les hacemos el feo y ya nunca Konnichiwa. Volvemos con ese chat? Nunca le volvemos a decir Red, descansa, nada bonito. Rico, y espero que veas One Piece TKM. Gracias, Chepe. Oh, tengo un anime que ver. Estoy viendo ese de... Konnichiwa. Del gordito que tiene un cuerpo de donen guapo. Más bits para en el que Netflix. No se vaya XD. Gracias, Randy Estrada. Y gracias, Chepe.
En ese de... ¿A poco sí? Sí, 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 en Netflix. Es que se me hace fácil verlo en Netflix porque lo puedo ver en la tele. X de gracias a mi maestro de patas, el cubo Renlul. ¡No mames! ¡Mira, Cubito, lo que estás provocando! Medina, muchas gracias por decirme quién chingados fue la persona que te hizo eso. Me agarra los cachetes. Mi Ani me dice... Uno de... apenas vi los primeros tres episodios... Y está entretenido. Buenas noches. Se llama Apariencias. Apariencias. Así en Netflix se llama Apariencias. En español. Está entretenido y es muy corto. Creo que nada más tiene 8 episodios. Es una madre así. Me gustó mucho. Me quedé esperando la segunda temporada. Pues ahí lo voy a ver. Ya luego platicamos de él. La venganza de... No, se llama Apariencias. Es muy simple. Los convertiré a todos para que se creo que sí lo vi. Bonita. Dragon. ¡Ay, se estrena hoy! Los convertiré a todos para que... Muchas gracias, Cubito. Te mando un abrazo enorme. Adiós, Marco Antonio. Yo ya me lo vi. Y está buenillo, ¿no? Está entretenido. Aldo Riveros, el de Muanha is God. ¿No es el que vio Saint? Sí, de hecho lo empecé a ver porque me empezó a decir ¡Hi, hi! Dead Case. Konnichiwa. Te quiero. Te quiero, caramendiga. Yo también palo de corazón. Los quiero mucho, Baba Yaga. Muchas gracias, Guapura. Muchas gracias a todos por sus bits. Toro Max, un gusto que estés por acá. Buenas noches también para ti. No tengo ti. Necesidad que me conviertan hasta mi propio patacín. Tengo Pepo Fed. Perfecto. Se vienen dibujos de patas ahora. Pues me supongo que ese es el dibujo que mañana voy a ver. No lo sé. Cubo humilde. Así, por cierto, ahora en un ratico te envío al disc lo que te envié perfecto. La otra vez, que ya hemos cerrado todo lo que teníamos pendiente. Ah, ok, perfecto, sin creer. Pues ahí lo voy a estar leyendo en el Discord. Gracias por tomarme en cuenta para todas esas cositas. Las aprecio mucho, sin creer. Nos vemos mañana, Saúl. Adiós. Ya te vas. Ya me voy a manitas. Los quiero mucho. Bonita noche. Buena noche, Renny Chat. Muchas hasta gracias, mañana. Guapo. Igualmente, bonita noche, un besazo grande, espero verlos mañana, ya saben, de entre 9:30 a 10 p.m. Y nada, igualmente descansen. Muchas gracias, Ed Hartu, muchas gracias por esos 100 bitsitos más. Adiós, SPXI, nos vemos. Beso grande, Ed. Adiosito, Neto-kun, y adiosito, gente hermosa. Adiós, gracias, Romero. Adiós, Alessandra. Recuerden que yo me leo todas las despedidas, pero no puedo contestar todas porque son varias. Pero aquí me las estoy leyendo y les agradezco a todos mucho. Descansa, Rencita. Oye, qué raro que no hayan prendido mil luces, ¿no? ¿O sí están prendiendo? Ah, no, sí, sí están prendiendo. Ya vi el parpadeo. Que no me quedaba hasta los créditos. Amo esta comunidad RenPower. Gracias, Chepe. Qué bueno que amas a la comunidad y todo. Nos vemos, mi Oscar NR. Gracias por los 500 bitsotes, eso me apoya mucho, Oscar. Te mando un abrazo grande y muchísimas, muchísimas gracias por ello, por los 500 bitsitos. A ver, listo. Bueno, mi gente, nos vemos, adiós a todos, descansen muy rico. Pase linda noche, la quiero mucho. Gracias, Satiro. Asterisco, le besa la pata que es exclusiva para mí. Muchas gracias, Satiro, por los 1000 bits ototes. Esos también me apoyan mucho. Muchas, muchas gracias a todos. El bailecito, hubo bailecito todo pendejo y todo chiquito, pero muchísimas gracias, Satiro, por los 1000 bitsotes. Gracias en realidad a todos por todos sus bits, por sus suscripciones y por todo su apoyo, sobre todo por estar viendo el directo. Muchas gracias, saben que se aprecia, se valora. Konnichiwa. Y se agradece mucho. El de patas es para otra ocasión, el de ahora es otra cosa XD. Los quiero. Ah, el de ahora es otra cosa. Bueno, no me voy a spoilear hasta mañana para que vean mi reacción. No la voy a ver, Medina. Lo prometo, hasta mañana. El remake de Samurai X es muy bueno. Bueno, si está en Netflix puedo verla porque ahí me siento querido. Qué raro sentimiento. Despídase como Vicky bailando la chona. ¡No! Espérate, eso será para recibirlos otro día. Fuga el YouTube de la tía, spamear que esté una más en YouTube. Sí, por favor, por favor, vayan a mi YouTube, por favor. Se los agradecería mucho. Ya estamos muy cerca
de los 80 mil suscriptores y se apreciaría mucho llegar. Nos faltan como 20 y tantos para hacer tantos más, no sé. Oigan, ya vi que hay nuevos miembros en el canal, a ver, déjenme ver quiénes son para darle las gracias antes de irme, ¿ok? Que sea... ¡Ah, ya supe! ¡Qué bueno que me acordé! Juan, que no se me voy a olvidar, que he andado un poco triste y deprimida. Perdón por tan poco. Mi Blurry, te amo. No te pongas así, preciosa. Ah, como si me lo estuvieras diciendo en serio, ¿no? Noches, porque linda tú también. ¿Se me ocurrió algo chido para los miembros del canal? Lo puedo decir de una vez porque pues luego me deprimo o ando ahí calladilla por cosas de la vida o así. Y ya no se los cuento. Pero, ¿dónde puedo ver quiénes son los miembros del canal exactamente? ¿Cómo se llama? Membresías, aquí. Ver miembros, aquí los tengo. Somos varios, los voy a decir. Muchas gracias a Blue King, a MFit08, a Cristian Gutiérrez, a Rincón04, Medina JX, Lalo Garrido, José Carlos Galindo, Baba Yaga, Wesley, a Tiros, Simón Soriano, Jorge Diego, DCP Wolf, Juan TPB, Oscar Batres, Abel Márquez, Lalito Rice, Daniel Martínez, Vixi, Pumita, Brandon Aguilar, Alicia Hernández, Paco Vélez y William. Ellos son mis miembros, somos 24 personas. Y estaba yo pensando que al final de mis videos es que somos 24. Yo pensé que éramos menos. No te tite, que nos pone tites Satge. No, no quiero poner los tites, nada más les ando contando un poquito de la vida. Al contrario, ustedes me ponen muy feliz y siempre les agradezco todo el apoyo que me dan, sobre todo emocional. Siempre son muy lindos conmigo, se los agradezco bastante. Les mando un abrazote y gracias a ti, te mando un abrazote grande a Tiros por esos 2,000 bitsotes. Beso grandote, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, entonces lo dejaré como sorpresa para aquellos que son miembros del canal. Yo pensé que íbamos a ser como unos 10, ya somos 24 miembros, entonces lo agradezco mucho, lo aprecio un montón. Y ya les vendré con una sorpresa en los videos de YouTube para ustedes, ¿ok? Se los prometo por el dedito y nos vemos entonces mañana. Adiós, guapos, los quiero. Gracias a Tiros por esos bitsitos. Muchísimas gracias a todos. Exacto, los miembros del canal de YouTube son el otro chat, así que muchas gracias también al otro chat. Los quiero. Adiós. Ni entiendo el pinche YouTube. No pasa nada, mi Blurry. Pinche YouTube es raro, pero... Ahí lo verán. Ahí lo verán. Será en el próximo video de YouTube. Ahí verán qué fue lo que se me ocurrió. Nada más déjenme lo cuento y ya me voy rápido porque luego se me olvida y ya saben que estoy pendeja yo y que si se me olvida ya luego no hago las cosas. Besos. Chao, chao. Que ya duramos mucha despedida. Y yo los quiero mucho, pero ya me tengo que ir. Konnichiwa. O sea, yo arigato a todos. Chat. Es mentira porque yo adoro sus cachetes, Match. Es que no había dicho que todos. Los quiero, guapos. Tengo que ir a hacer pis, por eso no les pongo el ending. Adiós. Besotes. Lávense la cola y cenen rico.